Amigos y amigas, fanáticos y fanáticas del básquetbol, sean bienvenidos a otro partido más del BCN, hoy en directo desde el Coliseo Manuel Petaquellina, hogar de los Capitanes de Arecibo, que estarán recibiendo al equipo de los Leones de Ponce. Tercer choque a lo largo de esta serie regular entre Ponce y Arecibo. Estos dos equipos, cada vez que se ven las caras, siempre es una guerra, es una batalla. Dos equipos de mucha tradición que ya en el pasado han disputado finales. Soy Javier Sabat, estaré encargado de relato del partido en compañía del Gato Gómez. Gato, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo fanático del baloncesto. Buenas noches, Javier. Estamos bien contentos porque es un juego bien importante para ambos equipos. Vemos como Ponce viene de una victoria frente a los Atléticos de San Germán. Los Capitanes de Arecibo vienen de una derrota frente a los Piratas de Quebradillas y necesitan defender bien la petaca para obtener hostilidades y poder entonces pisarle los talones a los Atléticos para esa segunda posición de la sección. Arecibo necesita victoria de manera urgente, ya que han perdido sus últimos dos partidos, y Ponce, a pesar de que derrota al equipo de San Germán allá en el auditorio Juan Pachín Vicen, se le ha hecho cuesta arriba poder cerrar los juegos. Han perdido varios partidos a lo último, en la última jugada. Ya estos dos equipos se han visto las caras en dos ocasiones, Gato. La más reciente fue acá en el Manuel Petaquellina, y Arecibo literalmente sacó de cancha a Ponce. Claro, añadiéndole a ese juego de los Capitanes de Arecibo, que se emplearon en ambos lados de la cancha, siendo el factor también la defensa. No le permitió prácticamente ese fluido como tiene acostumbrado los Leones de Ponce, y se quedaron un poquito rezagados, y de eso se aprovechó muy bien los Capitanes. Estos dos equipos son equipos que año tras año son rivales serios para cualquier contrario en el BCN. Y hay varios datos de cómo estos equipos van jugando que a mí me han llamado la atención, particularmente del lado del equipo de Ponce. Ponce permite más puntos de los que anota, Gato. Sí, es increíble esa estadística. Ahí vemos que ellos promedian 90 puntos por juego y se le hace bien difícil porque permiten 92. Es un equipo que es bien ofensivo, que en cualquier noche te puede acabar el baile, pero en la parte de la defensa pues todavía no se han encontrado como quiere Sergio Hernández, y ahí está su talón de Aquiles. En el caso de Arecibo, está lanzando para un 33% a larga distancia. Es un número aceptable, pero Arecibo tiene la capacidad para anotar más del largometraje. Las tiradas libres, 75% del equipo de Ponce, 63% del equipo de Arecibo. Yo creo que estos dos equipos pueden mejorar en ese renglón. Me llama la atención, como te indiqué, esos 92 puntos que permite el equipo de Ponce. Ponce anota mucho, pero permite demasiados puntos. La defensa no ha estado presente. Otras estadísticas, los rebotes, el equipo de Arecibo, 40 rebotes por partido. Ponce se la ha hecho cuesta arriba a cerrar la tabla. Y yo creo que ahí es la diferencia, porque el equipo de Ponce permite muchos rebotes ofensivos del equipo contrario. Y un equipo tan poderoso como los Capitanes de Arecibo, pues prácticamente te van a sacar de circulación temprano en el desafío, y ahí es una de las fortalezas del equipo de Arecibo. Y una de las figuras importantes que tiene el equipo de Leones de Ponce lo es Arlín Ford, que ciertamente es parte del presente y futuro de la escuadra de los Leones. Previo al calentamiento, tuvimos la oportunidad de dialogar con Arlín. Escuchemos lo que nos tuvo que decir. Start with energy on the defensive end. Make sure that they don't get comfortable and let that translate to our offense. I feel like when we're really locked in on the defensive end, that's when the game comes easier for us. I feel good. I love it. It's different. It's different than the G League and some other experiences that I have. So I'm happy to get back. Had that experience with the national team in those windows. So I'm excited to get back and keep building and keep progressing. Arlín Ford, que ya tiene experiencia en la NBA y que es parte importante del equipo de Ponce, y muy bien pudiese tomar el protagonismo también con la Selección Nacional de Puerto Rico. Sí, claro que sí. Él estaba ahí comentando que le gusta mucho el sistema de cómo se juega acá en Puerto Rico, bien fogoso, ¿verdad? La competitividad está a flor de piel. Prácticamente hay que jugar los 40 minutos, como él dice, para poder sacar victoria. Y una cosa bien importante, y que él tiene conciencia, es que tienen que defender para poderle derrotar a un equipo como Arecibo, tan poderoso. Y Arlín, un jugador que está abriendo paso en el BCN, uno que ya tiene un largometraje en esta liga, luego Walter Hodge, uno de los más grandes armadores que ha tenido nuestro básquetbol. Previo al calentamiento, tuve la oportunidad de dialogar con Walter. Escuchemos lo que nos dijo. Primero que nada, creo que empezamos el juego muy bien en los dos partidos. Los últimos dos partidos hemos empezado la primera mitad muy bien. Creo que el tercer quarter nos han metido 29 puntos en esos dos juegos que perdimos. So, tenemos que seguir mejorando y venir en el tercer quarter con mejor esfuerzo y mejor rendimiento para poder sacar esos juegos. Y hoy nada, rebotear, defender como lo sabemos hacer y defender la casa.
Walter está claro, sabe lo que necesita hacer el equipo de Arecibo para ir a defender con éxito la petaca. Sí, no hay enemigo pequeño, y obviamente en un torneo tan competitivo y tan fuerte, pues van a venir esos slumps, ¿verdad? No todos los equipos van a poder ganar todas las noches, tienen que hacer el ajuste, y obviamente pues Arecibo pues va a hacer todo lo posible para poder defender en la casa de hoy. En el BCN, defender la localía siempre juega protagonismo, y claro, Arecibo lo sabe hacer muy bien, lo ha hecho durante los últimos años, porque ha mantenido un núcleo de jugadores que ya son veteranos, pero que saben lo que hay que hacer para sacar la victoria. Y lo más importante, que en esas últimas derrotas de los capitanes, París Bas no se ha visto muy bien, y de seguro el orgullo de competidor lo va a sacar esta noche para poder sacar la victoria, porque todos sabemos que París Bas es un refuerzo que está sumamente probado. Es un guerrero y uno de los mejores refuerzos, sin lugar a dudas, que tiene nuestro básquetbol. Nos vamos a una pausa, regresamos con más de la antesala, Capitanes ante Leones. Que no se olvide, la liga más dura del Caribe, el BCN, que no se olvide, se olvide. Madre, solo hay una, pero vale por muchas. Consiéntela con un iPhone 14 5G que te llevas regalado, sin trade-in, con internet sin reducción de velocidad. Y si añades internet en tu casa, recibes hasta 700 para el pago del balance de tu smartphone de la competencia. Cambia mamá hoy a Claro. Juntémonos a chilear con el 3 para mí en Chili's, desde solo $14.99. Escoge una bebida, un aperitivo y uno de 5 platos principales, como quesadilla de pollo, bistec encebollado o las tiernas costillas. Visítanos o pídelo to go en chilispr.com. Berríos presenta un nuevo concepto de megatiendas, con galerías renovadas de enseres y electrónica. Tienes que verlas. Vive la mejor experiencia de compra de todo para tu hogar en el Caribe. Muebles, matres, enseres, electrónica y mucho más. Marcas como Samsung, Whirlpool, LG, Maytag, KitchenAid, Midea, Amana y más esperan por ti en nuestras nuevas y únicas galerías, para que vivas una experiencia de compra muy superior. A Totejas Bayamón, Caguas Metro, Coupey y a Torrey. Ven a las megatiendas de Berríos y compara por ti mismo, porque nadie te da más. Regresan a Subway por solo $5.99. ¡Food Longs! Corre a Subway y pide tu favorito en pan sobao solo hasta el 16 de mayo. Subway, eat fresh. Cógele el swing con bonos en la pickup Jeep Gladiator o en la poderosa Ram. Conecta con el Jeep Wrangler 4xE, el icono de la aventura, ahora disponible eléctrico, o en la SUV más premiada, la Jeep Grand Cherokee. En tus dealers Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Juntémonos a chilear con el 3 para mí en Chili's, desde solo $14.99. Escoge una bebida, un aperitivo y uno de 5 platos principales, como quesadilla de pollo, bistec encebollado o las tiernas costillas. Visítanos o pídelo to go en chilispr.com. Madre, solo hay una, pero vale por muchas. Regala un smartphone 5G de Claro que te sale gratis, con todo ilimitado, desde solo 29 pesitos. Y si añades internet para tu casa, recibes super descuentos en accesorios y electrónicos por combinar servicios. Cambia mamá hoy a Claro. Regresan a Subway por solo $5.99. Food Longs. Corre a Subway y pide tu favorito en pan sobao solo hasta el 16 de mayo. Subway, eat fresh. Porque Puerto Rico quiere reír. ¡Lucha! ¡Reto de Florida! ¡Hoy día, Puerto Rico! Tú hablaste, me toca a mí. ¡Está bueno! Telemundo. Esto es una producción del Baloncesto Superior Nacional. Todos los derechos reservados. Hoy te hacemos virales.
se olvide. La liga más dura del Caribe, el BCN, que no se olvide. La liga más dura del Caribe, el BCN. Amigos y amigas, llegó la hora cero. Leones de Ponce ante Capitanes de Arecibo. Tercer choque entre estas dos legendarias franquicias del BCN. Ponce juega para 6 victorias, 8 derrotas. Por su parte, el equipo Arecibo, 7 victorias, 6 reveses. Esto promete ser un partidazo. El equipo de Ponce viene en busca de venganza, ya que el último enfrentamiento aquí en el Manuel Peteca Aguina fue victoria para el equipo de los Capitanes de Arecibo. Gato, cada vez que estos dos equipos se miden, sea donde sea, etapa de serie regular, postemporada, serie final, siempre sacan chispa. Interesante esta bonita rivalidad que existe a través de la historia entre Ponce y Arecibo, dos grandes equipos, con ambos equipos con un orgullo tremendo, guerreros, competidores, y sobre todo, que es la parte más bonita que te brinda el deporte, es el respeto de uno hacia el otro. Es bien chévere lo que se está viviendo, ¿verdad?, en el BCN hace muchísimos años, y qué bueno que esta tradición, ¿verdad?, continúa, como uno dice ahora en la jerga de las películas y la serie, la saga continúa. Esto promete ser una guerra, y estos dos equipos cuentan con jugadores de mucha experiencia y jugadores que respetan el juego, que tienen gran ética, claro, de trabajo, que llevan muchos años en la liga, muchos años en la élite, precisamente por esa disciplina, por esa gran ética de trabajo que presentan día tras día. Mira, en el primer desafío entre estos dos equipos, allá en el Pachín Vicens, Ponce salió con la victoria por 2 puntos, siendo Luis López, viniendo del banco con 23 puntos, el mejor anotador, Cameron Oliver con 19 y Arrel de Jesús con 21. En el segundo desafío, que prácticamente Arecibo saca de la cancha a Ponce, el mejor fue París Vaz con 20 puntos, Víctor Liz y Walter Horch con 16 cada uno. Así que vamos a ver qué sucede esta noche, cómo van a ser los pareos, cuál va a ser la estrategia defensiva de ambos equipos, ¿verdad? Porque sabemos que cada juego tiene su esencia, y hay jugadores en particulares pues que sobresalen dependiendo cómo es el macheo. Así que bien interesante. Obviamente todo el mundo siempre quiere ver ese macheo de Walter Hodge contra Yerrel de Jesús. Ahora se integra un refuerzo en la posición de armador por parte de Ponce, que es Randall. Así que vamos a ver cómo se comporta con un equipo tan poderoso como Arecibo. Oye, Gato, y también es el juego entre Tony Ruiz, dirigente del equipo Arecibo, y Sergio Hernández, estratega de los Leones de Ponce, que poco a poco va buscando las alternativas para poder llevar a la tierra prometida al equipo de los Leones, que ciertamente urge de victorias, porque sí, los últimos partidos han sido juegos bien, bien cerrados, y no han podido, con excepción del último choque ante San Germán, los previos han tenido la oportunidad en la última jugada y no han podido capitalizar. Y son cosas que uno, pues, ellos van muchas veces perdiendo, se gana. Y equipos como este, de mucho orgullo, y jugadores que son guerreros, que no les gusta perder ni cometer ese tipo de errores, cuando ven el video, pues obviamente se meten de lleno a lo que tienen que hacer, el área donde tienen que mejorar. Y si Ponce quiere salir con la victoria en la noche de hoy como visitante, tiene que reducir los turnovers, pero enormemente, porque ante un equipo como Arecibo tienes que jugar casi perfecto. Y Ponce, como de costumbre, el macho de Jesús será su jugador estelar, el armador. Mike Rosario no estará presente, le acompaña al macho de Jesús el importado Jason Randall, también está Alin Ford. Está Cristian Negrón, que ha lucido muy bien. Sergio Hernández le ha brindado la oportunidad y no la ha desaprovechado. El importado Cameron Oliver, que siempre tiene que hacer garantía para este equipo de los Leones. Esos son los 5 que presenta el argentino Sergio Hernández. Y Yavari Osaya, que estará, en el caso de Osaya, no estará empezando en el partido de hoy. Será de Jesús, Randall, Oliver, Negrón y Ford. Por su parte, ¿cómo abre el equipo de Arecibo? Bueno, con Walter Hodge, también en la posición número 2, Víctor Liz. También tenemos como delantero pequeño a Aaron Harrison, que ha tenido una buena temporada. Power forward, Paris Bass, el superanotador. Y en la posición de centro, Devon Collier, que también está teniendo esta temporada una de ensueño para los Capitanes. No, y el IQ que ha presentado Devon Collier, históricamente, un IQ impresionante, uno de los hombres grandes que mejor sabe jugar debajo del canasto y que también defiende muy bien. Esos son los 5 que presenta el una vez campeón del BCN en el 2007, cuando dirigía a los Cangrejeros de Santurce, Tony Ruiz.
Así que vamos a ver, Javier, cómo se presenta Randle en la noche de hoy. Porque me supongo que entonces va a tener que buscar esos tiros junto con Yesrel, ¿verdad? Y correr el patrón ofensivo ante la ausencia de May Rosario. En el último desafío frente a los Atléticos de San Germán, allá en Ponce, cayó en el tabloncillo y se abrió en la parte de la barbilla. Tuvieron que cogerle unos puntos, por eso no va a haber acción en la noche de hoy. Y otro de los jugadores que muy posiblemente tome protagonismo por ir a Ponce viniendo del banco, Yavarío Zaya y Luis López. Son jugadores que vienen con mucha energía y cambian el tempo de juego. La primera posesión es para Ponce, el macho, dictando instrucciones, defendido bien de cerca por Víctor Liz. Víctor, que es un gran defensor, lo ha demostrado año tras año. Cameron Oliver a media distancia castiga. Los primeros puntos en la noche son de Ponce. Y con mucha paciencia, corriendo el patrón ofensivo, saliendo Randle de tres cortinas hacia el lado contrario y puede conseguir en el poste un tiro a media distancia de Cameron Oliver. Y si Cameron anota ese tiro con consistencia, va a ser complicado poder defenderlo. Bien, bien complicado. Rebote ofensivo de Víctor Lee, se quedó cortito. Primer rebote para la cuenta personal de Cameron Oliver. Y mira, invade la ofensiva el propio Cameron. Esa es la versatilidad que le puede dar el equipo de Ponce. Claro, claro. Randle la larga distancia, no pudo. Rebote para Devon Collier. Al ataque agresivo, Aaron Harrison. Walter Hodge, cortina de Collier. Rolea Collier. Balón sale, el último en tocar la Cameron Oliver. Y esta puede ser una estrategia del equipo de Arecibo durante el partido. Las cortinas de Devon Collier, que sabe jugar muy bien sin el balón, corta hacia el canasto y también el pick and pop es capaz de lanzar. Y sobre todo a atacar a Cameron Oliver todo el tiempo, porque prácticamente es el único hombre grande, bueno, aunque viene Joe López del banco, pero es el hombre que tiene energía, tiene fuerza y también se desplaza muy bien con su velocidad. Arlene Foreman tiene la posesión. Cameron Oliver bien distanciado del aro. El macho de Jesús ante Víctor Liz. A media distancia, no pudo el macho. Rebote para Devon. Harrison ya la ofensiva. Ante Cameron Oliver, lo quiere poner a bailar. Se decide a larga distancia, no pudo. Rebote para Cristian Negrón. Y el gran juego que ha presentado Cristian Negrón durante esta temporada ha elevado su nivel de juego de una manera considerable y son buenas noticias para Ponce. Castiga a larga distancia a Linford. A Linford, que no le puede permitir esos tiros demasiado de cómodos, porque tú le puedes dar un poquito de espacio y te la va a tirar por encima, porque tiene buena estatura también. Walter Hodge ante Ford, juega con Devon Collier, Aaron Harrison, se tiene que apresurar, le restan 5. El pase de fantasía con Collier. Quítate del medio, chamaco. El donqueo, el primero de la noche de Devon Collier. Increíble ese pase por la espalda y entre medio de dos defensores. Randle viene arriba, no pudo, pero el remate por las nubes de Cristian Negrón. Y es que va fuerte a las tablas Cristian Negrón. Hodge, camino abierto, suelta, no pudo, rebote para el macho. Y el macho invade la ofensiva. Todo el tiempo el macho, mejor la defensa de Walter Hodge. La posesión aún le pertenece a Ponce. Así que macho atacando, ¿verdad? Aprovechando ese juego en transición donde él es bien efectivo y ahí estamos viendo ese tremendo pase. Y te lo hablaba, Gato, que juega muy bien sin el balón de Devon Collier. Sí, sabe colocarse en la posición que es para que sus compañeros lo encuentren. Tiene la paciencia y sobre todo que hace tremendas cortinas, por eso es que se queda muchas veces solo. Randle. Pase con el Linford. Adiós, nos vemos. Goodbye. El canasto bonito de Linford. Y ha desarrollado esa versatilidad. Linford no se conforma solamente con el tiro a larga distancia. También está poco a poco poniendo la bola en el piso y haciendo esos drives. Collier a media distancia. No pudo. Rebote para Ford. El balón sale. El último en tocar la Molten fue el macho de Jesús. Así que el esférico le pertenece a Arecibo. Y crédito a Víctor Liz, que nunca se quitó, siempre está activo, metiendo la mano, metiendo el pie, tú sabes, y se la hace bien, pero que bien difícil. Ahí vemos el canasto de Alinford. Víctor Liz, cortina, va a atacar el dominicano, incomodísimo, oh. Clase de canasto bonito de Víctor Liz. En contorsiones y un tremendo River frente a Cameron Oliver. Y exhibiendo gran manejo de balón, como de costumbre el dominicano. El macho de Jesús precisamente ante Víctor Liz. Cameron Oliver mantiene la posesión. Randle se tiene que apresurar. Le restan 5. Cristian Negrón ataca. Cameron Oliver no pudo. Estaba solito.
Arecibo al ataque. París Bas ante Cristian Negrón, lo quiere poner a bailar. París suelta cortito, se quedó cortito. Cameron se complica, pierde la posesión, pasa adelantado con Devon Collier. El doble paso muy fácil, easy, el donqueo de Devon Collier. Y ahí Cameron Oliver, que tiene esa versatilidad, pero se apresuró mucho, le metió mucho torque, ¿verdad?, a su velocidad y prácticamente perdió el control del balón. Tenover y le cuesta al otro lado. El macho ataca de izquierda, bonito, bonito el canasto del macho de Jesús. Y Javier, esos son los tipos de errores que tiene que evitar, ¿sabes? Tienen que jugar pausado, si se puede correr, pues entonces aprieta, pero de lo contrario, pues tiene que jugar casi perfecto. Y ahora Collier, luego de la cortina, se comió el padre, no se dio cuenta que ahí estaba Cristian Negrón, falta ofensiva de Devon Collier. Ahí estamos viendo ese canasto de Víctor Liz en reverse, excelente canasto, y por el otro lado, pues entonces Cristian Negrón llegando a esa rotación defensiva, y muy bien le coge esa primera falta personal a Devon Collier. Al frente Ponce, 11 a 8, Ponce, hoy con la oportunidad de dormir en la cuarta posición de manera solitaria, están empatados en esa cuarta posición. Hasta el momento Ponce con dos tenovers, la recibo uno. El macho de Jesús ante Víctor Liz. El macho ataca, no papá. Recibe la falta personal, se la van a estar pitando a París. Va. Luego de haber dejado la defensa de atrás, llegó el norteamericano. Fanáticos, se han jugado ya 4 minutos y un poco más. 11 Ponce, 8 Arecibo. La fiebre del BCN se apodera y Punto 2 te hace testigo de la gran batalla entre Gigantes de Carolina versus Piratas de Quebradillas en el Baloncesto Superior Nacional. Mañana a las 8 por Punto 2. Concluido el primer debate televisivo por la presidencia del PPD, ¿qué estrategias políticas implementaron los candidatos? ¿Se presentaron soluciones concretas y viables a los problemas? Es momento de hacer un análisis completo en Primera Pregunta a las 5:30 por Telemundo. Prueba el nuevo Body Bowl de Taco Maker preparado fresco todos los días con amor y sazón, como se supone. Taco Maker, fresco de verdad. Saca tu historia con Zacató, que hay $50,000 en premios y participar es facilito. Graba tu historia y video y envíalo al inbox de Zacató en Facebook, Instagram o por WhatsApp y ya estás participando. Ciertas restricciones aplican. Saca tu historia con Zacató. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental te damos más por tu dinero. Con nuestro certificado de depósito tu dinero crece de forma segura. Llama hoy al 787-852-0964. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. En Móvil ya estamos listos para servirte en todo Puerto Rico, ofreciéndote mejor millaje y mejor desempeño. Ahora puedes llegar mejor y más lejos. Elige mejor. Elige Móvil. Tú sabes lo que quieres, tú sabes que es de aquí. Econo. Donde mejor se compra. Frescura y variedad, alegría de verdad. Y ese sabor que se encuentra aquí. De Borinquen para ti. Me encuentro aquí en Hyundai de Isabela, los campeones de todos los días en Puerto Rico. Aquí es que pica el peje, ay, aquí es que pica el peje. Vamos a hacer una encuesta, a ver si prefiere la gente carros eléctricos o carros de gasolina. ¿Qué prefieres, carros eléctricos o de gasolina? Yo vengo con la zona eléctrica. ¿Y tú? Tenía la Ioniq 5. ¿Te gusta el bajo eléctrico o de gasolina? A mí me gusta la gasolina. Y apunta por ahí el número de teléfono, 787-551-5000. Ay, Dios mío, los mejores, los campeones. Este año, las emociones se vivirán por partida doble, en exclusiva, Juegos Centroamericanos y Panamericanos, por Telemundo. Raymond y sus amigos, martes a las 8 por Telemundo. El juego de hoy es presentado por Telemundo, Brava, Zacató, Arby's, Marcos Pizza, Taco Maker, Compañía de Turismo de Puerto Rico, Voy Turisteando, Móvil, Seguros Múltiples, Palo Viejo, Don Q, Palo Ready, Lotería Electrónica, Lotería de Puerto Rico. Y con el auspicio de El Nuevo Día, Primera Hora, Winmar,
Camuy Cooperativa, Supermercados Econo, Filler, Granuts, Hyundai de Isabela, Cooperativa Oriental, Chili's, Deportes Salvador Colón, San Patricio Netflix, Six Car Rental, USAFE, Molten, Hecho en Puerto Rico, Coop Manatí, ABC Security. Amigos y amigas, de vuelta acá al Peteque Gina. Añade el macho de Jesús. 12-8 al frente. Ponce. Arecibo al ataque con Walter Hodge. Harrison, robo de balón de Randall. A correr los Leones. De costa a costa. No, papá, tienes que pedir permiso. Le dijo bien arriba a Walter Hodge. Paris Bas. París ataca muy fácil, easy, el canasto de París va. Después está muy bien en defensa el equipo de Ponce, pero recibe esa chapa y eso es lo que lleva a un juego en transición sumamente fácil para París Bas. 13-10 al frente el equipo de Ponce. Ford defendido por Harrison, está buscando a Cameron. Cortina de Cameron. Sigue Ford todo el tiempo, el macho de Jesús. Se tiene que apresurar, le restan 2 segundos. Uno no se dio cuenta, larga distancia, se quedó cortito. Magistral la defensa de Arecibo. Víctor al otro lado, no pudo, no hubo nada. Al ataque viene Ponce. En mayoría, Ford a larga distancia. Oh. Apunta fuego el triple de Alin Ford. Una de sus fortalezas, Alin Ford, ese juego alegre. Se va en carrera, se para de la línea de 3 puntos y lanza con una confianza increíble. Ya el tiene 2 bombazos. Presente y futuro de Alin Ford luce súper, pero que súper prometedor. Hay una jugada cantada, una falta personal. No, Javier, que cuando ahí lo vemos, se para con una confianza tremenda. Y eso no es fácil, gato. Ir en transición, detenerse y anotar el triple. Eso son muchas, pero que muchas horas de práctica. Se practica muchísimo. Aaron Harrison, defendido por Randall, sigue Harrison, se complica, pisó la línea prohibida, la línea del outside, teno verde Arecibo, el balón le pertenece a Ponce. Rotando muy bien los Leones de Ponce, se presentan en una zona, un matchup zone, ¿verdad? Entonces eso, pues uno tiene que estar bien, bien paciente y saber cómo atacar ese tipo de zona. 16-10 al frente Ponce, Cristian Negrón, Randall, Oliver. Ford, la machina del equipo de Ponce, encuentran a Cristian a trabajar en el poste bajo, se complica, el balón sale, la posesión aún le pertenece a Ponce. Y bien interesante ahí Cristian Negrón tratando de atacar a Devon Collier, eso es un macheo bien chévere de ver, porque pues Cristian Negrón está dando sus primeros pasos en el BCN, Devon Collier pues lo aventaja, tiene una veteranía increíble, pero este es otro jugador, Cristian Negrón, que si sigue como va, podría estar en un futuro no muy lejano dentro de la selección nacional. Sin lugar a la duda, tiene buena proyección Cristian Negrón. Randall a larga distancia, apunta a fuego el triple de Chazón Randall. Y ahora Ponce, el equipo de Ponce se ha soltado al área de distancia. Y se presentan efectivos dentro del área de 3 puntos. Y ahí bien activo también en defensa. Negrón le está poniendo en defensa. Mantiene la posesión Arecibo. Víctor Liz. Encuentra a Devon. Buscaba a Rodríguez. El balón sale. Aún le pertenece al equipo capitán. Ahí la intención fue buena, pero fue un pase extra. Y ahí vemos el canasto de Randall. Sus primeros 3 del desafío hasta el momento. Ponce tiene 3 bombazos. David Huertas sacó la veteranía facial y recibe la falta personal. Falta durísima. Y David bien inteligente en ese ataque. Sabía que tenía a Linford bien de cerca. Busca el contacto, luego llega el contacto de Cameron Oliver. Y se llevó un 2-1 ahí porque chocó con Cameron Oliver. Ahí el detalle fue que a Linford lo que hizo fue tirar el manotazo. Una vez baja la mano, obviamente es una llamada sumamente fácil. No, y lo que es la veteranía, va a buscar la primera tirada libre. Taco Maker, fresco de verdad, celebrando 45 años. Vueltas, sabía que Ford estaba atrás. La capacidad atlética de Ford impresionante. Si se descuida, Ford muy bien le puede sacar el balón. Pero bien hábilmente David Vueltas choca, amortigua ese choque y esconde la bola. Añade el punto número 11 y Arecibo no ha sido su mejor parcial ofensivo. Apenas 11 puntos.
Guaynabo está dominando allá, el Arquelio Torres Ramírez, 17-13. Los enrachados Mets de Guaynabo. Y todavía no ha debutado de Marcus Cosi. Entró a cancha por Ponce Miguel Ali Verdiel, quien luce la casaca número 77 de la escuadra ponceña. Randle picado con Cameron. Encuentra a Cristian, quítate del medio, chamaco. El tonqueo de Cristian Negrón. Tremenda la cortina de Oliver, se queda solo, hace ese drive hacia el canasto, pero mejor para él porque identifica, llama la atención del defensor y se la deposita ahí a Cristian Negrón. Huerta se complica, mantiene la posesión, se tiene que apresurar. Va a atacar Huertas. Collier, robo de balón de Ponce. Randle le va a poner calma, paciencia, el ataque ponceño, está en el frente por 10. Ali no quiso tirar, se lamenta Miguel Ali, robo de balón, falta personal, y yo creo que Ali tenía que tirar. Pues fíjate, Sabat, yo difiero un poquito ahí, yo difiero un poquito ahí porque no había nadie primero reboteando, ¿sabe? Iba a tirar, ahí tenemos el donqueo de Cristian Negrón. No habían pasado ni 6, 7 segundos, ¿verdad? Y lo que le ha resultado hasta el momento al equipo de Ponce es la paciencia de mover el balón. Cameron a trabajar en el poste ante Huertas, muy fácil. Y si el canasto de Cameron Oliver, el equipo de Arecibo pide tiempo. Ponce se ha ido en escapada. Domina 23-11. Ponce exhibiendo una explosión ofensiva impresionante y en defensa le han hecho la vida imposible a la poderosa escuadra capitana. Se presentan en una estrategia de defensa, matchup zone, que lo han hecho muy bien, ha desarticulado momentáneamente la ofensiva de los capitanes de Arecibo, robándose balón, no permitiendo segundos intentos del equipo de Arecibo, que esa es una de sus fortalezas, y a la hora de ir al patrón, correr el patrón ofensivo, lo están haciendo con mucha paciencia, por eso es que tienen la ventaja hasta el momento. Gato, doña Carmen González, fanática a muerte del equipo de Arecibo, está preocupada porque Arecibo se le ha hecho complicado anotar este primer periodo. ¿Qué tiene que hacer Arecibo para que se le abra el aro? Doña Carmen, no se preocupe, usted sabe que ahora Tony Ruiz viene a hacer el ajuste con los muchachos. Sabemos el potencial que tienen los capitanes de Arecibo para remontar, cambiar el tempo de juego, porque tiene las piezas para eso. Así que, doña Carmen, no se preocupe, deje de cocinar lo que esté haciendo y quédese en sintonía con Punto 2, porque ya mismo el juego se pega. Eso es tradición del equipo de Arecibo. Gato, y me parece que ese mismatch en ocasiones injusto, Cameron ante Huerta. Tenemos la tabla de posiciones. Quebradía, que es el único equipo que no conoce la derrota como local, ya acumulan 11 victorias, 3 derrotas. San Germán ha sido el segundo mejor a lo largo de esta campaña en esa sección. Así juega para 9-5. Pero de la tercera posición a la quinta, el panorama luce incierto. Inclusive el equipo de Manatí, que tuvo un arranque desastroso. Manatí, las derrotas que han tenido son bien, bien parejas. En cualquier momento Manatí puede seguir escalando. La sección B, Bayamón todo el tiempo al frente. De la segunda a la sexta posición no hay mucha diferencia. A pesar que son 4 juegos entre Carolina y Humacao. Humacao le ha ganado a Bayamón, le ha ganado al equipo de Ponce. En resumidas cuentas, no hay rival pequeño en el BCN. No, y Carolina que está en la segunda posición, sí, está solamente a 2 juegos de Bayamón, en esa primera posición, y ahí vemos cómo está el rally, 10 puntos, ¿verdad?, para el equipo de Ponce, así que una tremenda racha ofensiva, haciéndolo bien en ambos lados de la cancha, por eso el resultado, y están adelante por 12. Si se mantiene la constante y Ponce saca esta victoria, falta todavía un universo de partido. Pero esto sería una sorpresa, Gato. Sería una sorpresa y bien beneficioso para el equipo de los Leones de Ponce, que todavía están buscando esa química, cómo cuajar Sergio Hernández, moviendo las piezas necesarias, mucho cambio de jugador en ese cuadro regular, buscando la química ideal. Y los jugadores, obviamente, que vengan del banco para mantener o aumentar ese tempo de juego. Ha sido un proceso de adaptación. Sí, es un proceso, ¿verdad? Tanto para los jugadores como para Sergio Hernández, que se está adaptando también a cómo se juega en esta liga. Roma no se construyó en un solo día. Exactamente. Robo de balón de Víctor y le puso el Quisqueyano. Ataca, recibe la falta personal. Súper intenso en el lado defensivo. Víctor Lee, y esa buena defensa ha sido el génesis de su ofensiva. Corta los balones y ataca de manera inmediata.
Y es un choque de veteranos, Miguel Ali ante Víctor Lee. Sí, son dos jugadores de mucho orgullo y sabemos lo que hace Víctor Lee en ambos lados de la cancha. No importa cómo esté el marcador, él va a seguir jugando duro. En este caso, pues pudieron llevarse el balón y sacar esa falta personal. Castiga a Víctor Lee desde el área libre. Llega al punto número 14 de Arecibo. Sin embargo, Ponce, 9 puntos al frente. Y este primer periodo no le gusta para nada a Tony Ruiz. Se quedó cortito Víctor. Rebote con carácter de Cristian Negrón. Al ataque Ponce, Luis López se complica. Mantiene la posesión el macho a ponerle estructura al ataque ponceño. El macho que es capaz de lanzarla de ahí. Cameron cruzado con Luis López. Miguel a larga distancia. No pudo Miguel. ¿Qué pasó ahí? 23 a 14 al ataque bien agresivo. Walter. Willy. A Mollero. No pudo el remate de Víctor tampoco. El balón sale. La posesión le pertenece a Ponce. Pero dentro de todo eso, Javier, dos rebotes consecutivos ofensivos para los capitanes de Arecibo porque ellos van en ganga. Y ese es el peligro de los capitanes de Arecibo en esta liga, porque todos van en bonche a buscar ese rebote ofensivo y ahí son bien peligrosos y es donde cambian totalmente el tempo de juego. Y Arecibo pide tiempo. ¿Qué busca el equipo Arecibo con este tiempo? Pues obviamente seguir intentando lo que están haciendo, apretar en defensa, ¿verdad? Correr el patrón ofensivo como ellos lo hacen con regularidad, buscando el hombre que más cómodo esté. Y a pesar de que las cosas no le están saliendo bien, son solamente 9 puntos que tiene de desventaja. Y sabemos la capacidad que tiene este gran equipo, con una profundidad increíble, jugadores que vienen del banco a hacer su trabajo. Y esto es lo que lo hace un equipo bien, bien poderoso. Gato, y la acción del BCN continúa mañana. Hay un partidazo. Los fanáticos del equipo de Carolina, ellos apuestan que mañana se le acaba el invicto a Quebradillas como local. Así mismo es, así que la acción del BCN, la Liga Más Dura del Caribe, nos trasladamos hacia Quebradillas, donde los Gigantes de Carolina dicen que se van a vestir de pillos. Por punto allá en la Reina. Este choque va por punto 2 de Telemundo, la casa oficial del BCN. ¿Vas para allá, Javier? Vamos para allá. Vamos para allá. Sí, vamos para allá. Todo va para allá. Mañana los caminos conducen al Coliseo Raymond Dalmau. Y si usted se queda en su casa, pues se compra una pisita de Margot Pizza, unos tacos de Taco Maker. ¿Como Doña Carmen? Sí. Y Margot también está en sintonía. Y Lady también. Ah, pues saludos a Margot y a Lady. Elme también está en sintonía y ellos sí que le meten a Margot Pizza. Así que mañana tiene otra razón para comerse su pizza. Claro, claro que sí, claro que sí. Así que saludos a todos los que conectan con nosotros a través de Punto 2 y a todos los que siguen las incidencias del BCNPR en la página de Instagram y también la página de Facebook, que está todo el mundo conectado. Y el YouTube. Y el YouTube, que por ahí vienen varias entrevistas bien interesantes. Hay una con Juan Pablo Piñeiro. Oh. De otro nivel esa entrevista. Se tiene que suscribir al canal oficial del Baloncesto Superior Nacional y activar la campanita. Al ataque viene Ponce. 5 segundos para cerrar esta posesión. El macho ante todo el mundo no pudo. Rebote para Paripas. Al ataque agresivo. Jonathan. Buscando a Willy. Consigue a David Huerta. Paripas ante Negrón. Le está dando el espacio. Le quiere poner a bailar el norteamericano. Denis, movimiento balón. La finta que bien la hace Jonathan Huerta. Se tiene que apresurar. 5 a media distancia. Castiga. Bonito el canasto de David Huertas. Envía el balón fuera del rectángulo de juego. Y sale de oro el equipo de Arecibo. Porque Huerta iba corriendo. Subió las manos. Y el balón tocó la mano de Huertas. Y luego tocó la mano del macho de Jesús. Salió de oro el equipo Arecibo. Y va a tener la última. Con la oportunidad, Gato, de cerrar la brecha el capitán. Y esos son errores que le sacan de concentración a cualquier dirigente. Porque tenía la última posesión y prácticamente la bota. A una última robo de balón de Miguel Ali. 3 segundos. Pase con Cameron. Ataca. Recibe la falta personal. Lo reconoce David Huertas y así que Ponce desde el área libre tendrá la oportunidad de poner el partido por 9 puntos arriba. Y si en esa jugada Sergio Hernández le salieron 2 o 3 cositas ahí, ahora entonces a Tony Ruiz, porque cometieron los capitanes de Arecibo un error imperdonable. Y viene a cancha por el equipo de Ponce, Cuco López, está saliendo
Luis López, quien al parecer recibió sendo cantazo. Así que fue bastante fuerte, tuvo que salir Luis López. Sigue irá dos intentos, Cameron Oliver. Ahí está Luis, que es parte de este, del presente y futuro del equipo de Ponce. Añade el primero Cameron, el punto 24. Así que Arecibo, que tuvo la oportunidad de tener la última posesión, un pase errático le da la oportunidad a Ponce a ampliar la ventaja. Así mismo es. Llega también el 25. La va a sacar París. Finaliza. La tiró vueltas. Finaliza el primer periodo. Luego de 10 minutos disputados aquí en el Manuel Petaque Gina. 25 puntos de parte del equipo de Ponce. 16 de Arecibo. Pasamos con la compañera Marla. Saludos. Estamos con Sergio. Sergio, un buen comienzo de primer parcial. ¿Cuáles son las instrucciones que le vas a pedir a tus muchachos en este parcial? Bueno, que sigamos concentrados, pero fundamentalmente que tengan a la presión y a esas que la mucho ruido. Pero hay que seguir concentrado, defendiendo duro y estar un poquito más lúcido en el ataque. Muchas gracias y éxito. Continuamos más del BCN, la Liga Más Dura del Caribe. La Liga Más Dura del Caribe. El BCN, que no se olvide, se olvide. En el deporte no basta estar entre los mejores, hay que ser el mejor. En la cancha no solamente se busca ganar un solo juego, se busca ser el campeón. Para ser un campeón hay que estar con los campeones. Por eso el carro que quieres alquilar lo encuentras en Six. Juntémonos a chilear con el 3 para mí en Chili's desde solo $14.99. Escoge una bebida, un aperitivo y uno de 5 platos principales como quesadilla de pollo, bistec encebollado o las tiernas costillas. Visítanos o pídelo to go en chilispr.com. Tu historia con Zacató, que hay $50,000 en premios y participar es facilito. Graba tu historia y video y envíalo al inbox de Zacató en Facebook, Instagram o por WhatsApp y ya estás participando. Ciertas restricciones aplican. Saca tu historia con Zacató. Otra vez una factura alta de luz. Hay muchas maneras complicadas de generar energía, pero una sola manera, accesible e innovadora. Solo hay que mirar al cielo. Para más estabilidad y menos dolores de cabeza, nuestra única alternativa es Energía de la Buena. Ahora sí, el futuro se siente más seguro. Vamos al grano. Vamos al grano. Mamá. Madre, solo hay una. Probabilidades de pegarte, hay muchas. Juega la extraordinaria de madres con más de 13 millones 100% libre de impuestos. Sorteo el 11 de mayo. Prueba el nuevo Body Bowl de Taco Maker preparado fresco todos los días con amor y sazón, como se supone. Taco Maker, fresco de verdad. La fiebre del B.
BCN se apodera. Y punto 2 te hace testigo de la gran batalla entre Gigantes de Carolina versus Piratas de Quebradillas en el Baloncesto Superior Nacional. Mañana a las 8 por punto 2. Gato, yo no sé tú, pero yo quiero ir para ese juego de las estrellas. Oh, allí vamos a estar todos. Del 2 al 13 de mayo, y ya usted puede votar. Tiene que entrar a la página del BCN y llenar la boleta. Puede escoger un total de 5 jugadores. 2 armadores, 2 delanteros y un pívot. De las dos secciones. Sección A, sección B, puede coger máximo 2 refuerzos por sección. Ya yo voté, Gato. ¿Tú votaste? No, todavía. Tengo que entrar a la página y hacer entonces mis dos equipos. Ahorita te digo por quiénes voté. Exacto, muy bien. A larga distancia, Huertas no pudo. Rebote, controla Luis López. Fíjate, Javier, algo bien interesante. Se están empleando al máximo los Leones de Ponce, cogiendo ese rebote defensivo. Y como dato curioso, en el segundo partido entre estos dos equipos, Arecibo dominó todos los quarters. Hoy, Ponce dominó el primer quarter. ¿Cambiará esto en algo? La decisión del juego. Podría ser. Yao López añade 2 a la causa del equipo de Ponce, que sigue luciendo a mil maravillas la escuadra ponceña. Denis Clemente ya en territorio de ataque. Jonathan Rodríguez. Cortina de Willy. A larga distancia. No pudo. Rebote para el macho. Y Javier, en ese primer cuarto se vio con mucha más fluidez en la ofensiva de los Leones de Ponce, a tal punto que hicieron 7 asistencias, solamente 2 para los capitanes de Arecibo. Miguel juega con el macho, ante Huertas, el macho ataca. ¿Qué hizo el macho? Mantiene la posesión Ponce. El macho picado con Negrón, el balón sale. La posesión le pertenece a Ponce porque hay una jugada cantada, una falta personal sobre la figura de Cristian Negrón. Bien atento Luis López ahí, lo que parecía un fast break fácil para Arecibo. Luis López se lleva ese balón, identifica a Yerrel. Yerrel entonces encuentra cerquita del canasto a Negrón y recibe la primera falta personal de Jonathan Rodríguez. Y Cristian Negrón está en todas. Está en toda. Juega muy bien sin el balón y cuando le llevan el esférico al poste bajo, lo hace muy bien, tiene gran movimiento de pierna, se mueve muy bien Cristian Negrón. Marcos Pisa, los Pisa Lovers saben que con Marcos Pisa es que es, y va Cristian Negrón en busca de la segunda tirada libre. Marcos Pisa. Haciendo su habitual ritual previo al lance. Llega el punto 28 de Ponce. Y hasta el momento, puntos en turnover, 10-5, favoreciendo a los Leones de Ponce. Denis Clemente, París Paz ante Yao López, la ventaja en velocidad. Suelta París, no pudo, rebote con carácter de Miguel Ali, el macho ya en territorio de ataque. Se apoya en Miguel Ali Verdiel, se le entrega a Luis López. Miguel. Luis López, Yao. En los movimientos. ¡Qué bien la hizo! ¡Qué bien la hizo! Yao López castiga, añade 2 el equipo de Ponce, se va en escapada, despega ventaja de 14, provoca que Tony Ruiz pida tiempo de emergencia, Gato. Increíble, y algo que me ha gustado mucho es lo que ha traído a cancha Miguel Ali Verdiel. Prácticamente Ponce está jugando con 3 point guards, 3 cerebros dentro de la cancha, siendo él jugando en esa posición número 3. Pero también siendo un armador porque está leyendo lo que está pasando. Y dentro de ese colapso que tienen los capitanes de Arecibo, que no están llegando a las segundas y terceras rotaciones defensivas, está identificando muy bien y está llevando el pase correcto. Gato, si el equipo de Ponce no está jugando al momento su mejor partido de la temporada, se parece. Se parece muchísimo. Y era lo que estamos hablando en la previa. Es este juego. Todos los equipos que juegan contra los capitanes de Arecibo tienen que prácticamente jugar casi perfecto, porque es que la artillería de los capitanes es mortal.
Y entonces de esa manera tienes que ser bien inteligente, mover el balón con paciencia, siendo Yao López y Cristian Negrón los que están entonces fajándose y pudiendo entonces llegar y siendo finisher. Fueron tres pases, un solo dribble de Yao López para quitarse la defensa y logró anotar. Yo creo que eso es parte de la filosofía que quiere implementar el dirigente Sergio Hernández junto a su equipo de trabajo. Y al momento le ha salido en este choque el equipo de Ponce luciendo a mil maravillas. Domina por 14 sobre Arecibo. Mira que no es casualidad. En cualquier parte del mundo donde tú juegas, sin tener que poner la bola en el piso, vas a tener un juego mucho más efectivo. Pues mueves muy, muy rápido el balón y la defensa llega un momento dado que va a colapsar. Al ataque Arecibo, Jonathan Rodríguez, Denis Clemente, David Huerta, ante Negrón. Clemente, ante Luis López, lo ataca, le anota, bonito, el carácter de Denis Clemente. Y esa flotadora patentada, la del Denis Clemente. Al ataque Ponce, Cristian Negro, la va a hacer siempre él. Ante Willy, los movimientos, el ganchito, no pudo, rebote, controla el equipo capitán. Jonathan invade la ofensiva, París Bas. Ante Yao, lo quiere poner a bailar. Huertas, Denis, a larga distancia, punta fuego. El triple de Denis Clemente. Y ahora son 5 puntos consecutivos de los capitanes de Arecibo afianzados en Denis Clemente. El floater y ahora un tiro de la esquina de 3. Luego del tiempo, un avance 5-0 de parte del equipo de Arecibo, que tirando a larga distancia apenas 1 en 4 intentos. El macho a media distancia no pudo el remate de Yao López. Añade 2 a la causa de Ponce. Que viniendo del banco ya tiene 6 puntos. Yao López jugando muy bien, bien colocado y bien consciente de lo que está haciendo en cancha. Huertas a larga distancia no pudo castigar. Rebote para Yao. A correr Ponce. El macho ataca, recibe la falta personal, se la van a pitar a Denis Clemente. Atacando Macho de Jesús, una de sus fortalezas en ese juego en transición es sumamente efectivo y le saca la falta personal a Denis Clemente. Va fuerte por su lado derecho atacando Denis Clemente, Macho, y comete la falta a Denis. Y hay cambios por el equipo de Arecibo. Viene a cancha Aaron Harrison, ahí estaban tertuleando dos veteranos, Yao López y Miguel Aliverdi. También entra por Ponce, Yavari Osaya. Es un lujo para Ponce traer un jugador del calibre de Yavari Osaya del banco. Lo único que le falta a Yavari es desarrollar ese tiro a larga distancia. Todo lo demás lo tiene. Una capacidad atlética impresionante la que tiene Yavari Osaya. Se prepara el macho para su segunda tirada libre. Añade el punto número 33. Está saliendo macho, viene Ram de la cancha por Ponce. Y Yerrel de Jesús tiene 5 puntos en la noche de 8-1 de campo. No ha sido la noche del macho de Jesús. Denis Clemente defendido por Luis López. Aaron Harrison ante Yavari Osaya. No la tiene fácil el norteamericano. Willy Rodríguez bien distanciado del aro. Ante Yao lo va a atacar. Willy ataca, anota, añade 2 a la causa de Arecibo. Aprovechó muy bien porque hubo un titubeo de si iban a switchar esa cortina y en ese titubeo de Yao López, pues obviamente se aprovecha Will. Y ahora Randall se comió el pare ante el veterano Joel Culuelo, que no lo perdona, pita la falta ofensiva, el balón le pertenece a Arecibo. Y es la segunda. Fallaron esos frenos de aire ahí para Randall. Ahí vemos ese titubeo momentáneo, se aprovecha muy bien, lo coge en desbalance Will Rodríguez para 2 puntos. Y Willy no tiende a hacer eso, Willy no tiende a tomar ese ataque terrestre tan distanciado del aro. Identifica que es más rápido que Yao López, por eso lo hace. Y se va a la segura por su lado derecho, por donde domina el manejo de balón. Al ataque viene el equipo de Arecibo, Harrison no pudo, rebote para Yao. López ya la ofensiva ante Denis, ataca Luis López, no pudo, rebote de París, le cayó a Negro, recibe la falta personal y se la van a pitar a Willy Rodríguez. Gato, y la importancia de hacer el box out.
importancia de hacer el box out, pero también hay que darle crédito a los Leones de Ponce, que no se quitan, siguen intentando. Y hay meeting 33, el equipo de Ponce 23, Arecibo. BCN se apodera y Punto 2 te hace testigo de la gran batalla entre Gigantes de Carolina versus Piratas de Quebradillas en el Baloncesto Superior Nacional. Mañana a las 8 por Punto 2. Concluido el primer debate televisivo por la presidencia del PPD, ¿qué estrategias políticas implementaron los candidatos? ¿Se presentaron soluciones concretas y viables a los problemas? Es momento de hacer un análisis completo en Primera Pregunta a las 5:30 por Telemundo. Te aplaudes cuando te rizas. Eres como yo y como Filler, que sabe a lo de aquí. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental te damos más por tu dinero. Con nuestro certificado de depósito, tu dinero crece de forma segura. Llama hoy al 787-852-0964. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Prueba el nuevo Body Bowl de Taco Maker, preparado fresco todos los días con amor y sazón, como se supone. Taco Maker, fresco de verdad. Con PH Multiusos, limpias a la segura todo tipo de vehículos. Su fórmula es PH balanceada. PH Multiusos Bubble Gum y PH Uva. Versatilidad en una botella. Dale, vámonos. Bienvenidos a Isla Aventura. ¿Están listos? Móvil ya está en todo Puerto Rico y estamos listos para servirte con nuestra gasolina Móvil Synergy Extra 87 octanos y la Premium Móvil Synergy Supreme Plus 93 octanos. Elige mejor, elige Móvil. ¡Huepa! Mano, esta gente vino a resolverme en la comodidad de mi casa. Y yo aquí relax. Seguros Múltiples es Seguros Múltiples. Hola, ¿cómo estás? Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Porque las noticias no paran y nosotros tampoco. Telenoticias. Javier, Gato, amigos fanáticos, estuve conversando con Mike Rosario. Me estaba comentando que está en espera que le remuevan los puntos en el área del mentón. Debe estar de vuelta dentro de 3 a 5 días a la cancha. Se siente súper bien. Así que le esperamos verlo prontito. Javier. Gracias, Marla. Una baja sensible para el equipo de Ponce. Sin embargo, hoy Ponce está dominando por 10 chavos sobre Arecibo. Aquí en Arecibo. Así que, al momento, luciendo muy bien la escuadra ponceña. No pudo en su primer intento, Cristian Negrón. Son 15, de 15 a 20 puntos de Mike Rosario todas las noches. Así que son 15 puntos menos, 15 a 20 puntos menos, pero destacando la labor y la paciencia que ha tenido los Leones en la noche de hoy, cómo se han presentado, todo el mundo tocando el balón, específicamente lo que ha traído a Liberdiel viniendo del banco. No pudo Cristian, al ataque viene Arecibo, Denis Clemente, buscando a París Paz, ante Negro, lo va a hacer París, lo va llevando poco a poco, mejor la defensa, Mago Luis López, robo de balón. Pase picado con Josiah, muy fácil, easy, el canasto de Jabari Josiah. Identificando muy bien, doblando ahí a París Vaz, Luis López, se lleva ese balón y la asistencia a Jabari, que corre muy bien la cancha. Y Ponce poniéndole mucho en defensa. La viene Víctor Liz, pase con Willy, la finta, Denis, a larga distancia, se quedó cortito, rebote de París, quítate del medio, chamaco, el donqueo de París Vaz. Ahí se le escapó a Yau López y captura ese rebote ofensivo, bueno para 2 puntos. Oportunidad para Ponce, Randall, defendido por Harrison, cortina de Yao. Luis López a larga distancia, no pudo, rebote largo, controla Denis Clemente.
que le va a poner calma, paciencia, estructura al ataque, capitán Víctor Liz. Va al suelo, falta ofensiva, se llevó la defensa el dominicano. Y Víctor, de manera inmediata, va hacia donde Tony Ruiz, el cuerpo técnico. Que yo no hice nada y no pasó nada, dice Víctor. Ahí vemos esa repetición. Se la adelantó muy bien. Se la adelantó muy bien ahí Luis López. Así que con esta falta de Víctor Liz pierden esta posesión. Y Arecibo tiene el tenover número 8 del desafío. Una cifra alarmante para el equipo capitán, que tiende a ser un equipo bien estructurado. Randall, Yao López, Yao ataca, no pudo. Rebote para Arecibo, Derrick Clemente a toda máquina. El pase con Willy, no papá, no tiene que pedir permiso, pero llegó el remate de París Bas en modo salvador. París Bas castiga y recibe la falta personal, la secuencia de la noche al momento. Wow. Vamos a ver, ahí vemos a Derrick Clemente, pase a Will, tremendo tapón, pero el brinco ahí viniendo en trailer, que venía volando bajito. Capacidad atlética impresionante la de París Bas. Reduce la ventaja, Ponce al frente apenas por 8 puntos. Sigue va en busca del adicional, el importado París Bas. 8-5, se quedó cortito París. Rebote de Ponce. Luis López. A ponerle calma, a esperar por sus compañeros. Cortina de Oliver. Y esto es un par interesante. Luis López y Clemente. Ahora Cameron ante París Bas. López a larga distancia. No pudo, pero recibe la falta personal de Derrick Clemente. Y Denis dice, no, pero es que no sé. Vamos a ver si me pone esa repetición. Y ahí está la falta personal. Pudo haber invadido un poquito el espacio a la hora de caer, ¿verdad? Son las nuevas reglas. Así que va, 3 intentos Luis López. La oportunidad de ponerle en doble cifra la ventaja. Añade el primero, el punto número 36 de Ponce. Y Ponce ha limitado apenas 27 puntos al equipo agresivo. Sí, es increíble el trabajo que han hecho colectivamente en los Leones de Ponce en defensa. Se van hombre a hombre, luego cambian un matchup zone y están jugando ese tipo de estrategia. Y hasta el momento, pues, los capitanes de agresivo no han podido descifrar. Añade también el 38, se va perfecto desde el área libre. Al ataque viene agresivo, Walter Hodge marcando jugada. Le va a poner calma, paciencia, estructura, juega con Denis. Defensa en zona de parte del equipo de Ponce, a larga distancia, París no pudo, rebote, viene arriba, controla Cameron Oliver. Que es negocio para Ponce, porque París va a ser un jugador que va mucho por su estatura, va mucho a coger ese rebote ofensivo, y si se mantiene tirando a larga distancia, pues puede Ponce capitalizar en ese rebote defensivo. López a larga distancia, se quedó cortito, a correrle el capitán, Denis Clemente. Picado con Walter, Walter ataca, no papá, no tiene que pedir permiso, le dijo Cameron y se quedó observando a Walter. Y yo sé que Walter va en busca de la venganza. Walter va a ir en busca de la venganza, ahí desde otro ángulo. Venía Walter, Cameron le dijo, no papá, pide permiso, tienes que pedir permiso. El tapón viene arriba y se quedó mirando a Walter. Mira, se quedó mirando a Walter. Brinco descomunal. Y también allá arriba estaba Josiah. Joya, larga distancia, no pudo. Tendrá otra oportunidad Walter en busca del desquite. A media distancia, tampoco. Pero Joya tendrá otra oportunidad. Va a tener otra. ¿Sabes? Sabemos el orgullo que tiene como jugador. Y él va a seguir intentando, va a seguir atacando. No se va a quedar con esa espinita. Guaynabo está dominando a San Germán luego de 20 minutos, partido de pocas anotaciones, 31-24. Ahí recibe la falta personal Yao López y se lamenta porque es que literalmente ni la sombra estaba gardeando a Yao López. No, increíble, todo le está saliendo bien a los Leones de Ponce. Ahí vemos Están tertuleando Walter Hodge y Cameron Oliver. Ahí está Cameron hablando con Walter. Ahí venía Yao. Y estaba solito, se lamenta Yao López.
Y sigue Walter tertuleando con Cameron Oliver. Es que todo le está saliendo bien a Ponce y está buscando como veterano al fin sacar de sus casillas a Cameron Oliver, a ver cómo puede romper lo bien que está luciendo el equipo de Ponce. Y tú sabes, hay que jugarse todas las estrategias habidas y por haber. Oye, y son dos grandes, pero en diferentes pesos. Sí, sí. El trabajo psicológico. Ya uno pudo en su primer intento. Y sigue ahí Walter hablando con Cameron. Sí, sí, está ahí haciendo lo suyo, ya usted sabe cómo es la cosa. Walter no se la deja montar de nada. Eso es así. Mira, hasta el momento Ponce los tiros libres de 13-9. Vamos a ver cómo se comporta Yao López en este segundo intento. Por parte de Arecibo, tiran de 7-4. No pudo ya, un rebote ofensivo. El macho va a castigar a la larga distancia. Le va a poner calva. Paciencia, estructura. Ahí recibe la falta personal de parte de Aaron Harrison. Y el equipo de Ponce ya está en bonificación, así que va a cobrar el macho de Jesús. Y es que esa explosividad, esa rapidez que tiene el macho de Jesús, ciertamente impresionante. Cuando hablamos de los armadores con mayor capacidad para anotar del BCN, el macho tiene que estar en el tope de la lista. Definitivamente, es tremendo anotador en esa posición de armador y es un dolor de cabeza para cualquier contrincante. La verdad que las tiene todas, un drive explosivo tanto para la derecha como para la izquierda, un manejo de balón increíble y es tremendo finisher. Añade el primero el macho de Jesús, el punto número 39 de Ponce. De 5-4 del área del tiro libre hasta el momento, Yesriel de Jesús. Añade también el punto número 40, ventaja de 13. Y la tiene Walter, y Walter va en busca de la venganza. Defensa en zona de parte de Ponce. Jonathan, Willy Rodríguez. Walter ante Luis López. A media distancia, no pudo. Rebote para Yao López. Rompimiento rápido. El macho en la individual encuentra a Cameron. Quítate del medio, chamaco. El donqueo de Cameron Oliver. Están divirtiéndose, literalmente. Están bien, bien concentrados lo que están haciendo. Ahí vemos ese macho Zone jugándose 1-2-3, tirando a los jugadores de la esquina, no permitiéndoles el centro. Y Devon recibe la falta personal, lo reconoce Yao López. Arecibo confrontando serios problemas con la zona que le ha presentado el equipo de Ponce. Ahí está ese donque identificando muy bien. Llegó la falta de Yao López sobre Devon Collier, así lo reconoce el ex integrante de la selección nacional. Y en esta ocasión pues la bola pudo llegar al medio a Devon Collier y puede sacarle provecho con la falta personal a Yao López. Llega el punto 28 de Arecibo, apenas 5 puntos en la noche para Devon Collier. Añade el 29 al ataque de manera inmediata Ponce con Luis López. Yao picado con Cameron, el macho. La tiró desde Ponce, apunta, fuego, el triple del macho de Jesús. Y ahí pitaron algo, Gato. A Oliver. Castigó a larga distancia, macho de Jesús, y sigue la tertulia. Se están mirando, están hablando, Walter Hoche y Cameron Oliver, ahí castigando el macho. Parecía que no, pero sí. Y lo celebra el macho de Jesús. Ahí lo que veníamos hablando, Walter entonces y no le está saliendo las cosas bien, pues sigue en la psicología y cae en el pescado. Cameron Oliver. Ahora Ponce pide tiempo, así que hay meeting, nosotros pausamos y regresamos. El BCN, que no se olvide, la liga más dura del Caribe, el BCN, que no se olvide, se olvide. ¿Sabes algo? Cada vez que vengo al centro de inspección a renovar, estoy bien segura de una cosa. Seguros Múltiples es Seguros Múltiples. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Hey, hey.
Prueba el nuevo Body Bowl de Taco Maker preparado, fresco, todos los días con amor y sazón, como se supone. Taco Maker, fresco de verdad. Dale, vámonos. Bienvenidos a Isla Aventura. ¿Están listos? Amigos y amigas, partidazo aquí en el Manuel Petaque Gino, una explosión ofensiva de parte del equipo de Ponce. Son 45 versus 29 de Arecibo. Mañana usted tiene un compromiso con nosotros. La C va en busca de venganza, va en busca de tumbar el invicto al equipo pirata y usted lo va a poder disfrutar por punto 2. Quebradilla buscará defender con éxito la Raymond Dalmau. Que ya le llegó Philip Wheeler a las filas de los piratas de Quebradilla. Que ya de por sí están súper profundos. Exactamente. Así que de esta manera se añade un tremendo, pero que tremendo jugador a las filas de los piratas. Y eso, que todavía falta Isaías Piñeiro. Y si llega, le va a dar otra dimensión. Ya el equipo de Quebradilla parece estar en otro universo. No pierde de local y se te mantiene saludable. Tanto Brandon Knight como Hassan Whiteside, y con la llegada de estos jugadores le va a poner lo va a poner en otra galaxia. Aquí tenemos cómo juega el equipo de Ponce como visitante. Una victoria, 5 derrotas. Se le ha hecho difícil ganar en la carretera al equipo de Ponce. Esa estadística traída gracias a Paquito Rodríguez, la enciclopedia del básquetbol puertorriqueño. Paquito Rodríguez, tremendo. Lo veo desde que... Digo, disculpa, Paquito, ¿verdad? Pero desde que estoy bien nene jugando en las categorías menores, siempre he estado envuelto en el baloncesto. Tremendo, una enciclopedia prácticamente del básquet boricua. Y Arecibo esta temporada tiende a defender con éxito la Manuel Petaque Gina. 6 partidos, 5 victorias, apenas una derrota. Sin embargo, hoy están perdiendo por 16.4. Se han presentado los Leones de Ponce con una concentración increíble y se ven muy bien, bien alegres, disfrutando lo que están haciendo sin egoísmo. Yo creo que esa es la clave para cualquier equipo, poder tener aspiraciones reales a victoria. Así que de esta manera, y recalcando el trabajo que han hecho también los rescatadores, o sea, los que vienen del banco, Aliber Diel, manteniendo un temple descomunal a la hora de correr el patrón ofensivo, y lo que ha estado haciendo Yao López, increíble la noche de hoy. Ha dado minutos de calidad y el partido está detenido porque el reloj del canasto que ubica en el área este, hay problemas con el reloj, todavía no se ha podido resetear, así que una vez se pueda resolver la situación, se va a reanudar este segundo periodo, que lo que resta es 1:16 para finalizar. 45 puntos del equipo de Ponce, apenas 29 de parte del equipo de Arecibo, una explosión ofensiva sólida de parte del equipo de Ponce y una gran defensa que ha presentado el equipo de Ponce. Por esas dos razones, los Leones están al frente y están en buen camino para sacar victoria a domicilio. Y mira que es bien complicado en el BCN ganar en la carretera. Apenas 4 bombazos. Todo ha sido por el buen movimiento del balón, siendo bien efectivo cerquita del canasto Ponce. 4 bombazos, 2 de ellos de Alin Ford, que en el primer parcial anotó 8 puntos y no ha visto acción, como dato curioso, en este segundo quarter. Así que Sergio Hernández moviendo sus fichas, y a lo mejor administrando también la carga de los jugadores para lo que se va a presentar en la segunda mitad, porque de seguro los capitanes de Arecibo, cuando vayan al locker room, van a ajustar y van a venir mucho más agresivos si es que quieren sacar victoria. Y todo esto sin la figura del equipo de Ponce, sin la figura de May Rosario. De May Rosario. Y es que Ponce es un equipo bien, pero que bien profundo, Gato. Es bien profundo, es bien profundo. Ahí en lo que estaba pasando en esta primera parte de la temporada es que no se habían encontrado. Poquito a poco van cogiendo el ritmo de lo que quiere Sergio Hernández y cada vez se están viendo mejor. Y Ponce, que desafortunadamente no va a contar con Jordan Murphy, que fue suspendido por la Federación Internacional de Básquetbol. Cobra con éxito la penalidad Walter Hodge.
Así que llega el punto número 30. Le salió a Walter toda esa tertulia que tuvo con Cameron Oliver. Le salió a Walter. Le sacó provecho, por lo menos un puntito. Y a ver si de esta manera, pues entonces puede romper la macacoa en la que han caído en estos primeros dos parciales. Al ataque recibo, Walter Hodge, defendido por el macho. Continúa la defensa en zona de parte de Ponce. David Huertas. Walter, Jonathan Rodríguez, una falta personal. Se la van a pitar a Yabari Yosaya. Y Yabari, que en ocasiones tiende a ser demasiado intenso en el lado defensivo. Y eso pasa, pues, obviamente, pues, por tirar ese zarpazo. Si a lo mejor se hubiese quedado, se conformado con mantener entonces al frente del jugador, pues. Pero una vez la bola llegue a ese centro, que ahí es donde tú puedes romper esa defensa especial que tiene Ponce. Y Jonathan, quieres garantía, seguridad desde el área libre. Añade el primero, el punto 31 de Arecibo. Primer punto de Jonathan en la noche. Llegó el 32. Ventaja de 13 favoreciendo a la escuadra ponceña. López va a sacar por Ponce. Defensa sólida ahora de parte del equipo de Arecibo. Ya el macho invade la ofensiva. Lo doblan, juega con Luis López. Yosaya, Cameron no pudo, recibe la falta personal de Willy Rodríguez. Y Ponce rompiendo muy bien el preseo que presenta el equipo de Arecibo. De la manera correcta, porque entonces doblan a Yerrel, alguien se tiene que quedar solo. Luis López es el que entonces ataca y atrae toda la defensa y se queda Cameron Oliver solito. Pero recibe, no puede convertir ese donqueo, pero recibe la falta personal. Vamos a ver si capitaliza del área del tiro libre. Sigue en busca de castigar desde el área libre Cameron Oliver. Añade el primero, el punto número 46 de Ponce. Gato, y este año el BCN ha estado bien, pero que bien, impredecible. Es sumamente impredecible. No hay un favorito claro. Quebradilla y Bayamón han sido los dos equipos que mejor baloncesto han jugado, pero en el caso de Bayamón ha sufrido derrotas inesperadas ante Humacao. Y en dos ocasiones. Guaynabo también los derrotó. Sigue el BCN, está bien, pero que bien interesante. Jonathan, ante Cameron. Está buscando a Willy, no lo consigue. Huertas. Ante López. Sigue David, se tiene que apresurar Walter. Le restan 5. David la finta. Se complica 2 segundos. 1, soltó David, no pudo. Rebote para Devon. A sacar Mollero. Ahora sí, el canasto de Devon Collier. Tremenda la defensa de los Leones de Ponce, no permitiéndole nada fácil. Están sumamente complicados los capitanes de Arecibo. La última la va a tener el Ponce, en la mitad la va a hacer el macho de Jesús. Cortina de Yao. Sigue el macho, le restan 2 segundos. Luis López la soltó de bien lejos, apunta, fue descomunal. Gol triple de Luis López para ponerle sazón y punto final a la primera mitad. Ponce se ha ido en escapada. Domina 50 a 34. Se apodera y punto 2 te hace testigo de la gran batalla entre Gigantes de Carolina versus Piratas de Quebradillas en el Baloncesto Superior Nacional. Mañana a las 8 por punto 2. Cuando se activa la madre naturaleza, ahí está la autoridad en el tiempo. Porque las noticias no paran y nosotros tampoco. Telenoticias. Rayos X, martes a las 10 por Telemundo. ¡Hueva! Mano, esta gente vino a resolverme en la comodidad de mi casa. Y yo aquí relax. Seguros Múltiples es Seguros Múltiples.
Hola, ¿cómo estás? Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Tú sabes lo que quieres, tú sabes que es de aquí, Econo. Frescura y variedad, alegría de verdad, y ese sabor que se encuentra. Gillette ProGlide y Gel ProGlide. 5 navajas y tecnología FlexBall para eliminar prácticamente todo el vello de la primera pasada mientras retiras suciedad y grasa para que empieces el día con el rostro limpio y afeitado. Móvil ya está en todo Puerto Rico y estamos listos para servirte con nuestras gasolinas. La tecnología Synergy de Móvil te ofrece más. Fíjate, la gasolina Premium Móvil Synergy Supreme Plus te brinda mejor millaje y además mejor desempeño para tu motor. Ahora puedes moverte mejor y más lejos a donde quieras. Elige mejor. Elige Móvil. Si alguien se opone, que hable ahora o calle para siempre. ¡Me pegué! ¡Me pegué! Donde quiera te pegas con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega pa' que te pegues. Prueba el nuevo Body Bowl de Taco Maker preparado fresco todos los días con amor y sazón, como se supone. Taco Maker, fresco de verdad. Llevas ese sueño contigo. Le haces una casita en tu corazón. Fijas la meta, te fajas y luchas por alcanzarlo. Estamos ahí siempre. Como un equipo, con todo y fanáticos. Sabemos que puedes hacerlo. Nos encanta verte lograrlo. Camuy Cooperativa está contigo. Con PH Multiusos, limpias a la segura todo tipo de vehículos. Su fórmula es PH balanceada. PH Multiusos Bubble Gum y PH Uva. Versatilidad en una botella. Amigos y amigas, estamos en el medio tiempo, Compañía de Turismo de Puerto Rico, y aquí en el Petaque Guina, luego de 20 minutos disputados, el equipo de Ponce está dominando a domicilio vía paliza. Gato, una explosión ofensiva de parte del equipo León, combinado con una gran defensa. Ponce está al frente. Es increíble lo que están haciendo en ambos lados de la cancha. Los Leones de Ponce recibiendo el llamado de Sergio Hernández y lo están capitalizando a plenitud en estos primeros 20 minutos, como tú dices, empleándose en ambos lados de la cancha. Todo el mundo teniendo participación, tocando el balón, buscando ese tiro de por ciento, mejor ubicación de cada uno de los jugadores. Un trabajo excepcional de los que vienen del banco, Luis López, Yao López, Aliber Diel. Hay que destacar estos tres jugadores junto con Yavari y Osae, que mantuvieron el tempo de juego, se jugó como quería Ponce y hasta el momento le han sacado frutos. Han limitado la ofensiva de los capitanes de Arecibo, que nos tienen acostumbrados a tener muchos puntos en las manos y los tienen prácticamente amarrados. Ponce ahora tendrá que cerrar el partido. Arecibo va a tener que venir de atrás y Arecibo es capaz de hacerlo, lo ha hecho anteriormente y hoy aquí en su casa también lo podría hacer. Gato, el 12 y el 13 de mayo va a ser el fin de semana de las estrellas, va a ser el Roberto Clemente, celebrando los 50 años del Coliseo Roberto Clemente. Wow. Que comenzó con la Fania All-Star, una de las bandas más importantes de la salsa puertorriqueña al nivel mundial, así que se estarán celebrando los 50 años y qué mejor que con el partido de las estrellas del baloncesto superior nacional, y ya usted puede votar. Yo hice lo propio y luego que nosotros vengamos de la pausa en el segundo medio tiempo, yo voy a orientar
a Gato de cómo él tiene que votar. Y me va a confesar, Gato, tú te vas a atrever a decirnos por quién tú votaste. Ya yo, sí, ya yo sí, lo escogí y yo lo sí, yo me voy a sumar. Claro, claro, lo hacemos y lo compartimos con todo el público para que el público también sepa cómo votar y cómo escoger a su jugador estrella favorito. Sí, nosotros vamos a una pausa. Regresamos con más del BCN, la Liga más dura de todo el Caribe. La fiebre del BCN se apodera y Punto 2 te hace testigo de la gran batalla entre Gigantes de Carolina versus Piratas de Quebradillas en el Baloncesto Superior Nacional. Mañana a las 8 por Punto 2. Concluido el primer debate televisivo por la presidencia del PPD, ¿qué estrategias políticas implementaron los candidatos? ¿Se presentaron soluciones concretas y viables a los problemas? Es momento de hacer un análisis completo en Primera Pregunta a las 5:30 por Telemundo. San Patricio Medflix fue fundado por la necesidad en Puerto Rico de una facilidad ambulatoria moderna y acogedora que brindara servicios de radiología diagnóstica y medicina nuclear de avanzada bajo un mismo techo, con un personal con vocación de servicio para la población de nuestra bella isla, islas aledañas y Estados Unidos. Esta facilidad tenía que reunir y atraer a destacados doctores expertos en interpretación de imágenes médicas, y así ha sido. Fue un sueño hecho realidad. ¿Sabes algo? Cada vez que vengo al centro de inspección a renovar, estoy bien segura de una cosa. Seguros Múltiples es Seguros Múltiples. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. La suerte te está buscando, como tú querías. La revancha lo toca. Billetazo. Yo soy lotería. Pega 2, 3 y 4. Billetazo. Yo soy lotería. La suerte te está buscando, como tú querías. La revancha lo toca. Billetazo. Yo soy lotería. Pega 2. Prueba el nuevo Body Bowl de Taco Maker, preparado fresco todos los días con amor y sazón, como se supone. Taco Maker, fresco de verdad. En Móvil ya estamos listos para servirte en todo Puerto Rico, ofreciéndote mejor millaje y mejor desempeño. Ahora puedes llegar mejor y más lejos. Elige mejor, elige Móvil. Si aplaudes cuando te rizas, eres como yo. Y como Filler, que sabe algo de aquí. Alquilar un carro nunca ha sido tan fácil y sencillo. Aquí encuentras el carro perfecto para disfrutar con tus amistades. Llama ahora a YouSafe Car and Truck Rental, 787-253-4008. ¡Mamá! ¡Mami! ¡Ma! ¡Mami! ¡Nos pegamos! Madre, solo hay una. Probabilidades de pegarte, hay muchas. Juega la extraordinaria de madres con más de 13 millones 100% libre de impuestos. Sorteo el 11 de mayo. Saca tu historia con Zacató, que hay $50,000 en premios. Y participar es facilito. Graba tu historia y video y envíalo al inbox de Zacató en Facebook, Instagram o por WhatsApp. Y ya estás participando. Ciertas restricciones aplican. Saca tu historia con Zacató. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental te damos más por tu dinero. Con nuestro certificado de depósito, tu dinero crece de forma segura. Llama hoy al 787-852-0964. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Medio tiempo, Compañía de Turismo de Puerto Rico, Gato, el equipo de Ponce con la gran ofensiva que ha presentado y la defensa en zona ha limitado al equipo de Arecibo. Jugando sumamente alegre a tal punto que hasta el momento en esta primera mitad acumulan 3 asistencias. Esto te habla
de lo alegre que están jugando, lo desprendido que han sido con el balón, todo el mundo siendo partícipe de lo que está sucediendo en cancha y buscando el hombre en que mejor colocación esté para anotar el balón. La ofensiva ha fluido. Definitivamente. Ha fluido. Cameron Oliver ha estado presente en ofensiva. Cristian Negrón ha estado presente en ofensiva. Yao López también ha lucido. A mí maravilla la escuadra dirigida por Sergio Hernández. Por el otro lado, el equipo agresivo simplemente no ha tenido respuesta para la zona que le ha presentado Ponce. Y con todo eso, en algún momento dado, sí supieron manejar el balón. Lo que pasa es que han estado desafortunados. La bola no le ha entrado a los capitanes de Arecibo. Y eso, pues, obviamente, ha sido la debacle en esta primera mitad, hasta el punto que están perdiendo 34-50. No han anotado más de 16 puntos en ninguno de los dos quarters. Pero sabemos el orgullo, ¿verdad? Y que en ese camerino, Tony Ruiz tuvo que haber hecho el llamado de urgencia. Y todos estos jugadores, pues, obviamente, van a empezar a ejecutar en esta segunda mitad. Ahora vamos a ver si Ponce puede aguantar el empuje de Arecibo. París y el caso de Walter no han tenido su mejor noche y ellos necesitan aportar para la causa del equipo de los capitanes de Arecibo. Tenemos las estadísticas globales al momento. En el medio tiempo, el equipo de Arecibo, ciertamente en los lances a larga distancia, no ha estado presente. Apenas 1-9, paupérrimo, desastroso el largometraje del equipo de Arecibo. Y ahí vemos las asistencias, 14-3 por parte de los Leones de Ponce. Esto te habla, pues, obviamente, de lo bien que están ejecutando. Y los puntos en turnover, 12-5, favoreciendo a Ponce. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con más de la Liga Más Dura de todo el Caribe. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental te damos más por tu dinero. Con nuestro certificado de depósito, tu dinero crece de forma segura. Llama hoy al 787-852-0964. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Si aplaudes cuando aterrizas, eres como yo y como Filler, que sabe algo de aquí. Si alguien se opone, que hable ahora o calle para siempre. Pegas con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega pa' que te pegues. Prueba el nuevo Body Bowl de Taco Maker preparado fresco todos los días con amor y sazón, como se supone. Taco Maker, fresco de verdad. Alquilar un carro nunca ha sido tan fácil y sencillo. Aquí encuentras el vehículo de carga para tu mudanza. Llama ahora a You Safe Car and Truck Rental, 787-253-4008. Móvil ya está en todo Puerto Rico y estamos listos para servirte con nuestra gasolina Móvil Synergy Extra 87 octanos y la Premium Móvil Synergy Supreme Plus 93 octanos. Elige mejor, elige Móvil. Amigos y amigas, ya nos vamos preparando para el inicio de la segunda mitad. Capitanes de Arecibo, Leones de Ponce al frente. El conjunto ponceño 50-34, una explosión ofensiva de parte del León ha sido demasiado para el equipo de los capitanes. Tony Ruiz tuvo que haber dado el ultimátum, Gato, en el camerino. Arecibo necesita reaccionar de manera inmediata. Así que vamos a ver qué ajustes logra realizar el director técnico del equipo de Arecibo, Tony Ruiz, que ya trae a cancha a Walter Hodge, le va a acompañar París Bass, Aaron Harrison, Devon Collier y el dominicano que juega como nativo en el BCN, Víctor Lee. Por su parte, Sergio Hernández trae a cancha a Luis López, Cristian Negrón, Cameron Oliver, al Linford y el Macho de Jesús. Arranca la segunda mitad. Luis López, el Macho,
Defendió bien de cerca por Vistorli. Soltó el macho. Clase de canasto bonito del macho de Jesús. Tremendo canasto ahí de macho en ese floater por la esquina, por el lado izquierdo. Harrison a larga distancia. No pudo. Rebote para Cameron. Al ataque Ponce. El macho le pide la cortina a Cristian Negro. Macho. Macho ataca. No pudo. Rebote para Devon Collier. Y el macho buscando entrar en ritmo. Harrison de costa a costa. ¡Bonito! ¡Bonito el canasto de Aaron Harrison! Y recibe la falta personal. Así que si no le están haciendo las cosas, hay que acelerar la marcha. Hay que seguir atacando. Tiene que seguir siendo agresivo. En este caso, pues, Harrison, que apenas este es sus primeros dos puntos, pues está tratando de buscar el ritmo. Ahí vemos cómo busca ese contacto de Cristian Negrón. Y va en busca de los tres a la antigua Aaron Harrison. Añade el punto número 37 de Arecibo. Gato, ¿te parece que Harrison es el refuerzo que necesita el equipo de los capitanes? ¿O tú crees que tal vez traer un hombre grande pudiese ser otra alternativa favorable para el equipo de Arecibo? Pudiese ser, pero también Harrison ha jugado muy bien en lo que va de temporada. Es un jugador con un temple y tiene paciencia a la hora de correr el patrón ofensivo. Tiene puntos en las manos, no se apresura para tirar, es tremendo defensor. También se las podría jugar con un hombre grande, en lo que llega también el ONU. Es un equipo bien profundo. Y ahora mismo yo creo que pues viene bien para los capitanes porque David Huerta no ha empezado en ritmo como nos tiene acostumbrados. Así que pues ahí hace un balance. Fíjate, me parece que tal vez sería cuesta arriba precisamente para Huerta entrar en ritmo porque son minutos que le está quitando el importado Aaron Harrison. Y en esa posición de escolta el equipo de Arecibo tiene a Huertas, tiene a Víctor Liz, tiene a Aaron Harrison. Así que está bastante cubierto y eso tú le añades los armadores que también pueden jugar de escolta, como el caso de Walter, el caso de... también ellos tienen en el banco a jugadores como Denis Clemente. Así que no, me parece que en esa posición tienen bastantes jugadores. Que si a mí me preguntaran, yo creo que el equipo Arecibo debería buscar un hombre grande. La constante de los últimos años ha sido Ginemelo el ONU, pero tal vez a lo que llegue el ONU se puede traerle a buscar otro refuerzo. Claro, claro que sí. A lo mejor también buscando, ¿verdad? Que no se desgasten tanto los Walter Hodge de Denis Clemente, ¿verdad? Al ataque Ponce, Luis López ya invade la ofensiva. El macho es Jesús ante París Bas. Luis López. El macho a buscar espacio. A Linford. Cameron Oliver a trabajar el poste a media distancia. Oh. Castiga. Bonito el canasto de Cameron Oliver. Y lo que ha sido la ausencia de los capitanes de Arecibo ha sido la presencia por parte de los Leones de Ponce y bien efectivo Cameron Oliver. París Bas ataca muy fácil. Y si el canasto de París Bas le tomó la posición al Linford y le anotó. Que llega a doble cifra, tiene ya 10 puntos. El macho de Jesús ante Collier juega con Luis López buscando a Cristian Negro. Luis ataca, bonito, bonito el canasto de Luis López. Que lo bien que jugó y cómo se empleó en ambos lados de la cancha, se ganó comenzar en el cuadro regular para esta segunda mitad. Pase, intercepta el equipo de Ponce, el juego de la carrera, el macho todo el tiempo, juega con Luis López. Luis ataca muy fácil, y si el canasto de Luis López y Ponce... Se ha ido en escapada, está sacando de cancha Arecibo, domina por 21, Víctor Liz. Víctor en los movimientos, mejor la defensa de Ponce, el macho. Pase con Cameron, ataca muy fácil. Y si el canasto de Cameron Oliver Ponce despega ventaja de 23. Tony Ruiz pide tiempo de emergencia, gato. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con más de la Liga Más Dura de todo el Caribe. Mano, esta gente vino a resolverme en la comodidad de mi casa. Y yo aquí relax. Seguros Múltiples es Seguros Múltiples. Hola, ¿cómo estás? Ponle tu marca en el formulario, acuérdate.
Cógele el swing con bonos en la pickup Jeep Gladiator o en la poderosa Ram. Conecta con el Jeep Wrangler 4xE, el ícono de la aventura, ahora disponible eléctrico, o en la SUV más premiada, la Jeep Grand Cherokee. En tus dealers Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Con una explosión ofensiva de Ponce, ha despegado ventaja de 23 puntos. Arecibo no ha tenido respuesta para la zona que ha presentado Ponce y para los ataques de ese que está en pantalla. Luis López, que desde todos los ángulos ha castigado y desde todas las áreas, cerrando la primera mitad, casi la tiro de mitad de cancha. Y los rompimientos rápidos, corriendo muy bien. El equipo de Ponce ha despegado ventaja de 23. Ese es el baloncesto que quiere Sergio Hernández y que quiere el equipo de Ponce. Juego alegre. Emplearse al máximo en defensa, meter las manos, meter piernas, meter mollero, no hacerse la fácil a los capitanes de Arecibo. Y hasta el momento le ha salido todo bien, cortando balón, no permitiendo segundos intentos. Y en ese estilo de juego le beneficia a Ponce porque corre muy bien la cancha. Gato, y ahora nosotros tenemos la oportunidad de conversar con una de las máximas promesas del baloncesto puertorriqueño, Andrés Curbelo. Andrés, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, y agradecido por ustedes por tenerme aquí. París no pudo castigar. Andrés, ¿has visto esta temporada 2023? ¿Qué te ha parecido? No, mano, de verdad que bien buena. Cada año se pone mejor. Muchos chamacos jóvenes, muchos rookies bien buenos. Ustedes han hablado de Ponce, su juego en transición y lo que están haciendo. De verdad que a cada juego que voy, de verdad que me impresiona más, y de verdad que la liga está mejorando cada año. Andrés, tú te criaste en las canchas. Ahí la falta personal sobre París Bas. O sea, el BCN tú lo llevas en la sangre. Eso es así. Mi papá jugó. Obviamente a él no me acuerdo mucho verlo porque pues era bien nene. Pero sí, el BCN siempre va a estar ahí para mí. Yo sé que la liga no va para ningún lado, como que siempre va a estar ahí para mí. So, es cuestión de seguir trabajando, y cuando sea el tiempo, y todo tiene su tiempo y su lugar. So, cuando me toque, pues estaré por ahí. Mientras tanto, Andrés, ¿cuáles son tus próximos compromisos? Sabemos que pusiste tu nombre en el portal de para cambiarte de universidad. ¿Cómo va ese proceso? Va bien, gracias a Dios. Obviamente yo pues tuve una falla en este año en la temporada, pero estoy claro y consciente de lo que tengo que mejorar fuera y dentro de la cancha. Y nada, pero va súper bien, y agradecido con lo que está pasando, mano. Sé que fueron 2 años un poquito malitos, pero no es como te caiga, es como te recuperes. Buena ofensiva, Luisito. Se comió el padre. Sí. Y hasta el momento, para ser elegible en la NCAA, ¿cuántos años te quedan? Me quedan 2, me queda mi año senior ahora, que si, ¿me entiendes? Hago todo lo que tengo que hacer y paso todas mis clases y eso, pues me estaré graduando. Gracias a Dios después de este año, y pues si es necesario, pues me quedaría un añito más. ¿Y las miras van puestas a la NBA? Sí, esa es la meta, mano. De verdad que eso es lo que tengo en mente, trabajar duro este año, porque sé que lo que tengo que tener es un añito bueno y que se me dé la oportunidad, pero para eso estamos trabajando y con la cabeza arriba siempre. Andrés Carmelo, ¿va a jugar un año más colegial? Sí, está. Voy a jugar colegial. Tengo por lo menos en mente un añito, y como dije, si es necesario, pues tomamos ese segundo año para subir el draft stock. ¿El profesionalismo para este año no es una posibilidad? Pues mira, no, de verdad ahora mismo no está en la mente. Tengo pues en la mente ir a la universidad y hacer lo que tengo que hacer, pues ya que he tenido pues un año pues por lesión, estuve fuera casi 3 meses, y el segundo año pues un poquito de muchas altas y bajas, so... de verdad que entiendo yo y que es lo mejor tener un añito más en la universidad para, como dije, subir el draft stock. Ahí castigó Walter Hochi, recibió la falta personal y Arecibo va a necesitar más de la figura de Walter. Andrés, entonces vas a estar un año más en colegio, y de manera inmediata supongo que, además de someter tu nombre para el sorteo novato de la NBA, también vas a someter para el BCN. Seguro que sí, mano. Sé que mucha gente tiene que estar preguntándose y eso. Pero sí, me pondré mi nombre en el del BCN, porque como dije, sé que de aquí vengo yo, aquí me crié, y me encantaría jugar en esta liga, pero como dije, cuando todo tiene su tiempo y su lugar. So, cuando sea el tiempo correcto, me verán por ahí. ¿Tú eres fanático, cuando pequeño, eras fanático de algún equipo del BCN?
Pues, mano, no, nunca he tenido un equipo así. Siéndote sincero, de verdad, que nunca crecí como que así fanático. Pero, pues, a medida que pasan los años, pues uno ve los equipos y eso, y pues hay varios. No tengo equipos favoritos, pero sí hay varios equipos que me gustan y lo que hacen, y la franquicia, y la gente que está detrás del backstage, como uno dice. Porque al final del día uno tiene que ir a una franquicia donde te quieran y te vayan a tratar bien. Pero para contestarte tu pregunta, tengo varios equipos favoritos, pero no tengo uno. ¿Cuáles son esos? Más Ponce y Arecibo son uno de ellos, Bayamón y Santurce. Dije Ponce porque pues mi papá juega allí y tengo varias amistades en Ponce. Y en cuestión de Arecibo, Santurce y Bayamón, pues son los más cerca así a casa. Pero como dije, no tengo así un favorito. ¿Y este año tienes algún equipo para llevarse el campeonato del BCN? Bueno, por lo que he visto, los de Quebradía se ven bastante bien con Whiteside y Brandon Knight. Y yo quiero que me cuentes sobre otro equipo, pero antes nosotros vamos a una pausa. Regresamos con más de la Liga Más Dura de todo el Caribe. La Liga Más Dura del Caribe, el BCN, que no se olvide. BCN se apodera y Punto 2 te hace testigo de la gran batalla entre Gigantes de Carolina versus Piratas de Quebradillas en el Baloncesto Superior Nacional. Mañana a las 8 por Punto 2. Concluido el primer debate televisivo por la presidencia del PPD, ¿qué estrategias políticas implementaron los candidatos? ¿Se presentaron soluciones concretas y viables a los problemas? Es momento de hacer un análisis completo en Primera Pregunta a las 5:30 por Telemundo. Prueba el nuevo Body Bowl de Taco Maker preparado, fresco, todos los días con amor y sazón, como se supone. Taco Maker, fresco de verdad. Cógele el swing con bonos en la pickup Jeep Gladiator o en la poderosa Ram. Conecta con el Jeep Wrangler 4xE, el ícono de la aventura, ahora disponible eléctrico, o en la SUV más premiada, la Jeep Grand Cherokee. En tu dealers Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Ellas comparten un sueño y lucharán por alcanzarlo. Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, Women's World Cup. Solo por Telemundo, la casa de los grandes eventos deportivos. Por primera vez en un mismo año, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos. Doble la dedicación, doble el esfuerzo, doble el deseo de ganar. Nuestros atletas están listos. 2023, un año donde el orgullo y las emociones se vivirán al máximo. Solo por Telemundo. Bueno, compañeros, me encuentro con Jeffrey Aubrey, ex baloncelista del BCN, con ocho campeonatos, 5 con Santurce y 3 con Arecibo. ¿Cómo te encuentras, Jeff? Ay, muy bien, muy bien. ¿Qué estás haciendo? Nada, muy bien. Ahora estoy trabajando con el Union de los jugadores del G League. Soy el directivo ejecutivo. Y estoy aquí reuniendo con el presidente de la liga, el presidente de la asociación de jugadores del BCN, y conectando con varios equipos para aportar los jugadores del G League que viene aquí a jugar en Puerto Rico y los jugadores nativos que juegan en el G League. Excelente. ¿Cómo ves la competencia del BCN este año? Oh, está muy fuerte, que estoy muy emocionado a ver los jugadores
que yo conocí bien, que fue chamacos cuando yo jugaba. Y ahora los jugadores nuevos que entra con mucha energía y mucho talento. Yo creo que el juego de BCN está bien fuerte y yo veo mucho talento aquí en la isla. Excelente, muchas gracias Jeff. Seguimos contigo, Javier. Gracias, Samari. Gato y André, me parece que es bien positivo para el baloncesto puertorriqueño que esté presente aquí Jeffrey Aubry, porque la labor que le está haciendo allá con la Gili puede ser beneficioso para el baloncesto puertorriqueño. Y voy a hacer una pequeña comparación. Hace muchos años en el béisbol puertorriqueño, los gerentes generales tenían buena relación, me disculpan por el donqueo de Linford, pues te decía que tenían buena relación con los equipos de grandes ligas, y muchos de los refuerzos, había equipos, vamos a poner el equipo Mayagüez, tenían buena relación con Detroit, y los refuerzos venían de Detroit. Ahora, el tener a Jeffrey Aubry puede ayudar para que refuerzos de calidad del Gili vengan a jugar acá, inclusive jugadores puertorriqueños pudiesen invadir el baloncesto norteamericano. Y de esa manera se ve evolución, ¿sabes? Poquito a poco, y después se ve reflejado esto en nuestra selección nacional, que eso es lo que queremos, tener esa evolución y poder competir de tú a tú con los mejores equipos del mundo. Al ataque el equipo de Ponce, Yao López tenía el espacio, no quiso atacar, ahora ante Collier, añade dos, muy fácil el canasto de Yao López. Andrés, ¿tú crees que el equipo de Ponce tiene para llevarse el campeonato este año? ¿Te gusta Ponce? Juegan agresivos, es un equipo que es bien atlético, se mueven bien. Y pienso que están ganando el juego ahora mismo, pues como por eso mismo, por el juego en transición y están usando su atleticismo a su favor. Pero tienen buen chance, pero pienso que Quebradilla tiene un mejor chance que Ponce. Con Whiteside y Brandon Knight, muchachos. Y cuando llegue a enfrentar a Whiteside. Eso va a ser buen macheo ahí. Tú sabes que ese juego es el 7 de mayo. Todo el mundo está esperando ese juego. Voy a ver si regreso para ese. Pues tengo un examen en mayo 5. Y después de eso, pues voy a ver si regreso a la isla para ver ese jueguito, porque es un buen macheo ahí. O sea que ahora mismo entonces regresas a los Estados Unidos a cumplir con esos exámenes. Pues, sí, lo que le llaman que... Los final exams, lo que tengo es uno nada más, gracias a Dios, lo que tengo es una clase en persona. Pero como estamos ya en la recta final, pues lo que me queda es el final, que es mayo 5, y el resto pues lo estoy haciendo online, por eso estoy aquí en la isla todavía. Pero sí, lo que me queda es semana y media, dos semanitas de clase. Esa parte es bien importante, la parte de ser estudiante atleta, sí, porque sí, hay que cumplir con cierto promedio para tú poder jugar en la universidad y obviamente pues para el futuro. Sabemos que el deporte no dura para siempre. Si tú le puedes sacar provecho al baloncesto, ¿verdad? Y conseguir ser profesional en lo que tú quieras hacer, y combinar a ambos, pues es lo perfecto. Y ahora vuelta el Castilla y se muere de 15 el partido. Ponce aún domina de manera cómoda, pero no se puede dormir porque Arecibo es capaz de darle vuelta al partido. Yao López, nuevamente el individual, no pudo el remate de Cristian Negrón con carácter. Añade dos a la causa de Ponce. André, el 2 y 13 de mayo va a ser el juego de las estrellas. Castiga Walter Hodge, que lo ha tomado personal y ha mejorado el equipo Arecibo. Pues te digo que del 2 al 13, juego de las estrellas. ¿Ya tú votaste? Todavía. Puedes coger de los armadores, puedes coger dos. Los gares, de la sección A, ¿por quién tú vas a votar? Y la lista está dura. La lista es duro. Sí, me tienes aquí pensando, pero. Te digo. Mano, me voy de zumba con yo los voté tuyos. Por Brandon Knight y por Walter Hodge. En la sección A. Yo creo que me iba con eso también, porque es que es imposible que no coja a Brandon Knight. Y mano, necesitas por lo menos a alguien desde Puerto Rico. Y sí, qué mejor que Walter, una persona como Walter Hodge. Y solamente puedes escoger a dos refuerzos por equipo. Dos refuerzos. Los forward, ¿por quién los tú forward, votaste? Me voy con Paris Bass, mete esa bola como un demente. Y me voy. Solo por su atleticismo, el Philip Wheeler, hermano. Voy a poner a Wheeler ahí. Sí que le falta un pivot. Son tres. No, puedes coger uno. Uno. Míralo aquí. Tienes a Devon Whiteside, Collier. Whiteside. Pero Whiteside no lo puedes coger. Es refuerzo. Es verdad. No, pues... Vas a tener que sacar a alguien. Me voy con Collier.
Así que esos son tus cinco en la sección A. Sí. Ahora en la sección B, ¿por quién vas a votar? Me voy en la B, los Gares. Tengo dos Gares, ¿verdad? Tienes dos Gares. Me voy con Tremont Waters. Duro. Y me voy con Gary Brown, mano. Duro, duro. Me voy con Tremont Waters y Gary Brown. Me encantan esos dos. Las mismas reglas aquí, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Dos refuerzos. Dos refuerzos. No está fácil. Ya, no, muchacho. Yo voté por Matías en los forward, porque me parece que lo está haciendo con Santurce, ha sido bien sólido. Sí, Matías. Y está teniendo su mejor temporada. Y ahora Walter Castillo a larga distancia. Está caliente. Arecibo está en juego. Viene por 14. ¿Qué más te falta, Andrés? José Palermo, segundo forward. Anda, vienen por ahí. Castiga Marín Paz. No se puede dormir el León. Viene por ahí. Venta de 12. Y me voy con Romero en el centro. Me voy con Romero. Esos son tus cinco. Esos son mis cinco ahí. Tan sólido. Duro. Tan sólido, Gato. Duro, duro, duro. Y es bien difícil porque hay muchos jugadores buenos. Están teniendo una temporada espectacular. Ahí vemos ese canasto de Walter Hodge que lleva 14 puntos en este tercer parcial. Y Paris Bass haciéndolo en defensa. Oye, 17, perdón. Andrés, esa capacidad atlética de Paris Bass impresionante. Larguísimo. Yo digo que eres el Kevin Durant del BCN. Sí. Grandecito, es largo, la pone en el piso. Ventaja de 11 al ataque Ponce. Y Ponce se la ha hecho complicado, Gato, poder cerrar los juegos. Bueno, lo adelantamos. Arecibo es un equipo bien orgulloso y tiene las piezas adecuadas, la profundidad para empezar a apreciar qué es lo que han hecho. No le estaba saliendo nada a ningún jugador, entonces empieza a atacar Walter Hodge, a darle el juego hacia él. Ya tiene 17 puntos en la noche, 14 en este tercer parcial y se pegan a 11 chavos. Y ahora el macho recibe la falta personal. Andrés, ¿qué te parece la capacidad anotadora que tiene el macho de Jesús? No, muy bueno, chamaco, bien bueno, bien sólido. Se ve que es un tipo que mentalmente no... Es bien difícil de sacarlo de su juego. Siempre está enfocado. Y, mano, sabe manejar el grupo. Se ve que es un tipo que lo respetan en la cancha. Se ve que sus compañeros lo respetan. Que lo que él diga lo van a escuchar. Pero él, me encanta cómo juega. Oye, André, hablando de eso, lo que es el factor, ¿verdad? Cómo se juega el baloncesto en diferentes partes del mundo, en este caso en Estados Unidos es bien complicado la parte de los fanáticos, se meten bien en el juego, bien intensos, prácticamente no se callan. ¿Cómo puedes lidiar con ese tipo de situación? Pues mira, para serte bien sincero, es algo que si tú no eres el jugador y estás jugando, zumba. ¿Y ese que está en pantalla? Mira, Acho, ese tremenda persona, mano, de verdad que lo aprecio un montón. Mi papá, lo admiro mucho porque es un trabajo que muchos no a lo mejor no entienden. Yo vengo a los juegos y a veces uno pues me río porque no me voy a molestar por las cosas que uno escucha, pero en verdad el trabajo como árbitro es bien difícil. Al tener a mi papá, pues tengo el lujo de hacerle ciertas preguntas, tengo el lujo de entrar al camerino a ver de qué hablan, y esas cosas me gustan porque yo aprendo de eso, ¿me entiendes? Puedo ir al próximo nivel y saber cómo lidiar con los árbitros allá afuera. Sí, pero es verdad que bien, sí, pero bien orgulloso de lo que él hace, el trabajo que está haciendo, y para mí que uno de los, no es porque es mi papá, pero de los mejores. Walter Hodge no pudo a larga distancia. Fanáticos, se han jugado 30 minutos. 77, el equipo de Ponce, 63. Arecibo, trató a Arecibo de cerrar la brecha, pero ha respondido muy bien la escuadra de Sergio Hernández y está al frente, dominando 77 a 63. Nosotros vamos a pasar con la compañera Samari. Tony, sabemos que Arecibo no ha tenido el mejor juego, sin embargo, terminaron duro este quarter. ¿Cuál es el mensaje que tú les vas a transmitir a ellos para este cuarto quarter? Hay que salir todo con energía, o sea, no es nuestro mejor juego ofensivo. Realmente vimos con el catching, cuando estás en el catching tienes que seguir completo con la agresividad, tratar de detenerlo, que las paradas defensivas, para tener un fluido ofensiva. No hay canastos de 14 puntos, hay 10 minutos de intensidad, hay que jugar posesión por posesión para volver otra vez al juego. Gracias, Tony, éxito. Seguimos con más del PCN, la Liga Más Dura del Caribe. El BCN, que no
no se olvide. La liga más dura del Caribe, el BCN, que no se olvide, se olvide. Si amas a tu isla desde que canta el gallo hasta que canta el coquí, eres como yo y como Filler, que sabe a lo de aquí. ¿Sabes algo? Cada vez que vengo al centro de inspección a renovar, estoy bien segura de una cosa. Seguros Múltiples es Seguros Múltiples. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Saca tu historia con Zacató, que hay $50,000 en premios. Y participar es facilito. Graba tu historia y video y envíalo al inbox de Zacató en Facebook, Instagram o por WhatsApp. Y ya estás participando. Ciertas restricciones aplican. Saca tu historia con Zacató. Prueba el nuevo Body Bowl de Taco Maker, preparado, fresco, todos los días, con amor y sazón, como se supone. Taco Maker, fresco de verdad. Alquilar un carro nunca ha sido tan fácil y sencillo. Aquí encuentras el carro perfecto para disfrutar con tus amistades. Llama ahora a You Safe Car and Truck Rental, 787-253-4008. Cógele el swing con bonos en la pickup Jeep Gladiator o en la poderosa Ram. Conecta con el Jeep Wrangler 4xE, el ícono de la aventura, ahora disponible eléctrico, o en la SUV más premiada, la Jeep Grand Cherokee. En tus dealers Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Móvil ya está en todo Puerto Rico y listos para servirte con más y mejores beneficios para ti. Porque nuestra fórmula única y patentizada de la gasolina Premium Mobil Synergy Supreme Plus te brinda mejor millaje y además mejor desempeño para tu motor. Ahora puedes moverte mejor y más lejos a donde quieras. Elige mejor. Elige Móvil. Roberto Clemente, celebrando los 50 años del Coliseo, la catedral del básquetbol boricua y de toda Latinoamérica. Puerto Rico ha logrado clasificaciones olímpicas en el Roberto Clemente, ha ganado medalla de plata panamericana en el 79, se han celebrado múltiples peleas de campeonato mundial, ciertamente la catedral del deporte boricua es Roberto Clemente, que sabe, se va a vestir de gala porque va a ser la sede del Juego de las Estrellas del BCN, la liga más dura de todo el Caribe. Y Andrés Curbelo hizo su votación para el Juego de las Estrellas. Usted puede hacer lo mismo, pase por la página oficial del BCN y escoja sus 5 canasteros. Recuerde que por división puede coger hasta un máximo de 2 jugadores importados. 77 Ponce, 64 el equipo de Arecibo, y Walter Hodge poco a poco ha ido mejorando y acumula 18 puntos, Gato. 18, 19 con este, y es el primer quarter que ganan, el tercero. Se fueron 29-21 ganando. Así que Walter Hodge tiene de 6-6 en el área del tiro libre para 19 puntos en total. Y sigue la presión defensiva de parte del equipo de Arecibo, y es de esperarse ya que está abajo por 12 puntos. Andrés, te quería preguntar, de los armadores que están en el BCN, ¿cuál es el más que tú sigues? ¿Cuál es ese armador que dice, mira, yo creo que esto es un ejemplo a seguir, yo debo buscar algunas cosas que él tiene? Pues mira, a lo mejor te va a sorprender la contestación un poco. Y lo empecé a hacer este año porque pues, he tenido la oportunidad de ir a varios jueguitos y pues dije, pues déjame ponerme más pendiente a él. Me gusta mucho Norris Cole, hermano, como juega con la cortina, como llega a su espacio en el área de dos, en el pull-up jumper.
mano, me encanta. Y como ve la cancha, como identifica a sus compañeros en los espacios que son, de verdad que me gusta lo que hace. Y como siempre, mano, Walter Hodge, otro de los que me encanta, pues como es él, su actitud, su pasión por el juego. Y de verdad que esos dos son los que más sí pienso que he estado pendiente a ellos. Mencionaste dos grandes, y ayer San Germán está jugando a Loris Cole, no fueron suficientes 40, van al tiempo extra, San Germán y Guaynabo, un partido de pocas anotaciones, ambos acumulan 68, ya no pudo el remate de Negrón, tampoco Luis López, tampoco, están batallando, sale con ella el equipo de Arecibo, Pizarro, Jonathan, Walter. Le va a poner Galo a paciencia, estructura. Parece un rompimiento rápido, van a la estrategia. Willy ataca, bonito. Bonito el canasto de Willy. Arecibo está en juego, Gato. Arecibo está en juego y manteniendo la paciencia, lo que estaba diciendo Andrés, de la virtud que ve en Walter Hodge, manteniendo la paciencia a la hora de la verdad. Y mira cómo pide una cortina. Will lo que hace es un amague. La defensa se confunde y se queda solito para un layup. Luis a larga distancia, no pudo, rebote por las nubes de París Paz. Walter invade la ofensiva, la va a hacer Walter, buena la defensa de Ponce, va al suelo Hodge. Pizarro ataca, muy fácil, easy el canasto de Pizarro. 77 Ponce, 71 Arecibo. Pide tiempo de emergencia Sergio Hernández, Andrés Higato. Es un lujo para Arecibo traer del banco un jugador como Cristian Pizarro. Le añade demasiado al equipo de Arecibo. No había visto acción. Lo trajo Tony Ruiz y ha respondido de manera inmediata. Específicamente en el área de la defensa, atacando al point guard, haciéndosela difícil a Macho de Jesús, a Luis López en esos pareos. Tiene piernas frescas, no jugó en toda la primera mitad, así que tiene toda la energía del mundo. Y el otro lado de la cancha, en el lado ofensivo, pues tiene la paciencia leyendo lo que está pasando. Y en este caso, pues vio la brecha completamente abierto. Y bueno, para un layup por la zurda. Se pone a seis. El ataque de París Paz, que ha castigado la puesta en defensa. Willy hace lo propio. Arecibo ha ido mejorando. Va al suelo hoy. Pizarro atacó y mira, muy fácil. Aprovechando la oportunidad. Aprovechando, sí. Y eso es importante, Andrés. Sí, bien importante. Andrés, te quería preguntar, el equipo de Ponce ha confrontado problemas para poder cerrar los partidos. Con tu experiencia en el básquetbol colegial, cuando estás ganando de manera cómoda, como estuvo ganando el equipo de Ponce, ¿cuál debe ser la mentalidad para poder mantener ese enfoque, para poder mantener esa intensidad? No puedes sacar ese pie en el gas, que es lo que le dicen allá afuera, don't take the foot off the gas. Sigue para adelante, sigue lo que estás haciendo, ¿por qué parar? Si estás por 30, si sube para 40, sube a 50, porque muchas de las veces eso es lo que pasa, se relaja un poco, sí. Se calma un poco, y ahí es que empiezan a hacer pasecitos de globo, a tomar tiros que no son. Eso es mantenerse enfocado y seguir atacando, y aunque esté por 30, mano, sigue para 50 o 40, lo que sea. Y en muchas ocasiones. Pero mira, ahí se la llevan. Mantuvo la posesión en jugada cantada y Arecibo, a pesar de que un equipo bien veterano, todos los jugadores en cancha, me parece con excepción de Pizarro, sobrepasan los 30 años y la puesto en defensa el equipo de Arecibo. Al saque Luis López. Y fíjate, hubo un momento dado que Arecibo temprano, en el segundo quarter, prácticamente ese segundo quarter, empezaron a apreciar y Ponce pudo entonces romper bien ese preseo siendo agresivo y seguir atacando, como dice Andrés, porque eso es lo que hay que hacer. En esta ocasión se presentan en este último quarter un poco pasivo y sin respuesta, sin mostrarse agresivo y no pasándose el balón como estaban haciendo fluidamente en la primera mitad. Y si usted era del .001% y el canasto de París Paz castiga, se reduce la ventaja. Le decía que si usted es del .001% que no conoce a Andrés Curbelo, mírelo ahí, está en su pantalla. Una de las máximas figuras, promesas del básquetbol boricua. Y hasta el momento el rally es de 10-0. Media distancia. Rompimiento rápido. Jonathan, inteligente, bonito.
cuenta, los tiros que ellos están tomando son forzados fuera de la pintura o de tres, y Arecibo está tomando sus tiros en la pintura y de tres, que son los tiros con mejor porcentaje. Todo el crédito a la defensa también de Arecibo, que son los que están provocando eso. Una vez tú provocas que el contrincante tire forzado, en los puntos en transición van a ser súper fácil. Eso es lo que ha pasado en este cuarto parcial. Vendada, apenas dos puntos, la tiene el macho. Hay una jugada cantada, una falta personal sobre el macho de Jesús, y es la segunda falta colectiva del equipo de Arecibo. Y el cuerpo técnico de Arecibo se ha puesto de pie. Ahí está Pedro González dando instrucciones. También está Chino Torres, Tony Ruiz, todo el mundo. Está el banco del equipo de Ponce. Y Ponce nuevamente, Gato, lo hablamos, se la ha hecho bien cuesta arriba poder cerrar los partidos. Luis López ataca, clase de canasto, el gol tendi de Willy Rodríguez, y es un canasto de NBA, Andrés. Grande. Sí. A lo Kyrie Irving ahí más o menos, un poquito. Y Luis López la tiene. Sí. Mete la bolita. Tiene 13 puntos hasta el momento, viniendo del banco. Walter Hodge, que tiende a crecerse cuando las millas cuentan. Deja atrás la defensa. Recibe la falta personal Walter cuando iba al aro. Así que va a cobrar Walter Hodge. Ahí el ataque de Luis López. Wow. Fue evadiendo la defensa. Al otro lado, Walter, con su explosividad como de costumbre, y recibió la falta del Linford. Walter es un jugador fogoso, a Walter le gusta hablar. Andrés, ¿cómo tú te describes? ¿Tú también eres un jugador así? Mira, pues yo no soy de hablar tanto, pero si... ¿Tú hablas con la bola? Sí. Hablo, dejo que el juego hable, y si me empiezas a hablar a mí, pues puede que te hable para atrás. Pero la mayoría de las veces, pues yo me quedo callado y enfocado, porque uno nunca sabe lo que puede pasar, que empiezas a perder por 15 y te vengan a sacar eso en cara. So, siempre yo digo que es mejor quedarse callado, pero sin que te falten el respeto. Y ya tú te vas mentalizando cuando tú tengas esos pareos ante Walter Hodge, ante Ángel Rodríguez. Seguro, sí, esa es la meta, mano. A mí, desde que nací, siempre me ha gustado jugar con competencia y con gente mayores que yo. Y eso es lo que me hace mejorar como jugador. Están luchando el balón. Parecía que estaba vivo. La defensa. Sigue la defensa del equipo capitán. Súper, pero que súper intensa. Y desde que llegó ese que está en pantalla, Cristian Pizarro, ha cambiado el escenario para el equipo de Arecibo. Y es que es un lujo, Gato, es un lujo tener a Cristian Pizarro viniendo del banco. Sí, la artillería es descomunal, la que tiene los capitanes, y todavía falta en el banco también Denis Clemente. Y Jonathan sale de oro porque le dieron la falta personal. Va a cobrar Jonathan Rodríguez con la oportunidad de empatar el juego. Si usted pensaba que el capitán no podía hoy, que el capitán estaba muerto, nada que ver. Ha revivido, y de qué manera. Tiene posibilidades reales de darle vuelta al partido. Nunca se puede menospreciar a la escuadra capitana. Como te decía, Javier, hay que jugar contra Arecibo, hay que jugar casi perfecto los 40 minutos para poder sacar victoria, para un equipo bien profundo. Y son jugadores de mucho carácter que no tienen miedo a este escenario, que han estado en este escenario, son una dinastía, han estado por muchos años en situaciones como esta y saben cómo capitalizar a la hora de la verdad. Y Hodge cobró la penalidad, y ahora Jonathan tendrá la oportunidad de empatar y darle la ventaja a Arecibo. Llegó el 79. ¿Qué te parece, Andrés, ese tiro de Jonathan Rodríguez? Si se mete, eso es lo que importa. Si tú haces lo que tengas que hacer para meter el tiro libre. ¿A nivel colegial has visto algo como eso? No, mano. No, nunca he visto esa. Llegó el 80. Jonathan es garantía, seguridad desde el área libre. Al frente Arecibo. Si usted está escuchando bien, el capitán está al frente. Se complica Luis López. Hay una jugada cantada, una falta personal de Walter Hodge. Esto está súper, pero que súper intenso. Juego nuevo en el Petaca y Guina. Luis López marcando jugada. Le va a poner calma, paciencia, estructura al ataque de Ponce.
Defendido por Jonathan, pase con Ford, muy fácil. Y si el canasto de Linford y Luis López demostrando que además de tener la capacidad para anotar, es un muy buen pasador. No, y identificando muy bien porque el que estaba defendiendo a Linford prácticamente le quitó la vista. Jonathan ante Josiah. Jonathan ataca, sale de oro nuevamente tomando el protagonismo. Jonathan Rodríguez recibe la falta personal, fanático 81, el equipo de Ponce 80, Arecibo, ahí mi tío. BCN se apodera y Punto 2 te hace testigo de la gran batalla entre Gigantes de Carolina versus Piratas de Quebradillas en el Baloncesto Superior Nacional. Mañana a las 8 por Punto 2. Concluido el primer debate televisivo por la presidencia del PPD, ¿qué estrategias políticas implementaron los candidatos? ¿Se presentaron soluciones concretas y viables a los problemas? Es momento de hacer un análisis completo en Primera Pregunta a las 5:30 por Telemundo. Prueba el nuevo Body Bowl de Taco Maker preparado, fresco, todos los días con amor y sazón, como se supone. Taco Maker, fresco de verdad. ¿Qué pasa cuando llegan puertorriqueños a un lugar fuera de la isla? Nos hacemos sentir. Llevas ese sueño contigo. Le haces una casita en tu corazón. Fijas la meta. Te fajas. Y luchas por alcanzarlo. Estamos ahí siempre. Como un equipo. Con todo y fanáticos. Sabemos que puedes hacerlo. Y nos encanta verte lograrlo. Camuy Cooperativa está contigo. ¡Pachi! ¡Pachi! ¡Llegaron! ¿Llegaron? Sí, llegaron. The Car. Se acabó la espera. Llegó el carro que quieres alquilar con la compañía número uno de todo Puerto Rico. Six Rent a Car. Nunca ha sido tan fácil rentar. Llama ahora al 787-791-1991. Muchachos, ¿están listos? Claro. Estamos listos. El refuerzo que necesitas para tu día a día lo encuentras en Six. Si tus sábados son de chinchorrear y tus domingos de playita y turistear, eres como yo y como Filler, que sabe a lo de aquí. Alquilar un carro nunca ha sido tan fácil y sencillo. Aquí encuentras el vehículo de carga para tu mudanza. Llama ahora a You Safe Car and Truck Rental, 787-253-4008. El juego de hoy es presentado por Telemundo, Brava, Zacató, Arby's, Marcos Pizza, Taco Maker, Compañía de Turismo de Puerto Rico, Voy Turisteando, Móvil, Seguros Múltiples, Palo Viejo, Don Q, Palo Ready, Lotería Electrónica, Lotería de Puerto Rico. Y con el auspicio de El Nuevo Día, Primera Hora, Winmar, Camuy Cooperativa, Supermercados Econo, Filler, Granuts, Hyundai de Isabela, Cooperativa Oriental, Chili's, Deportes Salvador Colón, San Patricio Netflix, Six Car Rental, USAFE, Molten, Hecho en Puerto Rico, Coop Manatí, ABC Security. Bueno, y hay resultado en el BCN. Se acabó la racha de Guaynabo. Se acabó la racha de Guaynabo. No fueron capaces de sacar victoria a domicilio allá en el Coliseo Argelio Torres Ramírez. Y es que es complicadísimo. Es complicadísimo ganar en la cuna. André, ¿ya te has ido a la cuna? No he ido, pero papi me ha contado mucha historia y sé lo difícil que es ganar allí. Yo estuve el pasado viernes
que Arecibo cayó derrotado ante el equipo de San Germán. Yo quisiera explicarte la energía, la vibra que se siente allá. Y una cancha pequeña también que se tiene que escuchar, Tacho, el pero, doble. Aunque yo quisiera explicártelo, no te lo voy a poder explicar porque difícil, hay que vivir. Sí. Es difícil. Tengo que darme el viajecito con Mojito allí. Es bueno, porque cerquita allí está la Palguera. Puedes disfrutar de la playita. Y Gato es natural de Ponce. Yo soy natural de Ponce y yo me gusta esa área suroeste. Se pasa súper bien. Y ahí estaban jugando lucha libre Cameron Oliver y Willy Rodríguez, pero como buenos competidores, se piden disculpas. 82 Arecibo, 81 Ponce. Se ha ido al frente el equipo capitán. Le ha dado vuelta el partido, ha cambiado por completo este emocionante juego. Cameron Oliver buscando qué hacer. Cameron decide atacar, recibe la falta personal aprovechando su capacidad atlética ante Willy Rodríguez, le saca la falta y va a cobrar dos intentos. Y si es de Willy, es la quinta. Y efectivamente va a salir Willy Rodríguez, una baja sensible para el equipo de Arecibo. Va a salir Willy. ¿A quién va a tener la cancha ahora el equipo de Arecibo? De un Collier. Tiene que ser Collier. Debe ser Collier. Tiene que traer a uno. Tiene que traer a uno y va a ser Devon Collier. Entra Collier a cancha. Qué lujo, ¿verdad? Casina. Y es que Arecibo es un equipo súper, pero que súper profundo. Se prepara Cameron en busca de la primera tirada libre. Arvis, we have the meat. Allá del 82, empata el juego. Y hoy Sergio Hernández no la ha pasado. Estaba cómodo, estaba al frente y ha reaccionado la escuadra de Tony Ruiz. Y fíjate, Aliverdiel vino del banco, lució muy bien, corriendo el patrón. Como yo dije, en un momento dado estaban jugando con tres caras a la misma vez. Un lujo también tener a Ali, que mide 6'5", en esa posición que le daba compostura. Y no lo ha traído en esta segunda mitad. Cameron añade el 83, Ponce recupera el comando, intercambiando delanteras, leones y capitanes. Devon Collier, Paris Bass, Cristian Pizarro. Un pase. Jonathan a larga distancia, apunta, fuego, el triple de Jonathan Rodríguez. Identificando muy bien, siendo paciente a la hora de mover el balón, identifican a Cristian en esa esquina, que si no te le pegas, la zumba de tres y tira muy bien. En este caso, Alin Ford se pega completo, identifica muy bien a Jonathan. En la parte de arriba, parece bombazo. Randall no pudo, Gato. Y en el medio tiempo, Jonathan apenas había logrado conseguir el punto. Me parece que lo que llevaba era una unidad. Pero ha despertado, ¿y de qué manera? Y ahora pisó la línea prohibida. Pisó la línea de lanza y Andrés, y esa duele. Y más ahí en la esquinita. No hay mucho espacio. Ahí castigó a larga distancia Jonathan Rodríguez. Y en muchas ocasiones, ese tipo de T-Nobel, en las inmensas mayores ocasiones, pasa de manera inconsciente. Aileen Ford. Pase picaro con Cameron. Oh. Quítate del medio, chamaco. El donqueo salvaje de Cameron Oliver. Que es el mejor hasta el momento por parte de los Leones de Ponce. Tiene 20 puntos en la noche. Y se empató el juego 85. Cristian Pizarro. Jonathan la finta. Jonathan ataca. Añade dos. El mini show está en fuego. Jonathan Rodríguez haciendo de todo. Ahora es Ponce ante Jonathan Rodríguez. Arecibo se va al frente. Randall. Aileen Ford. Movimiento con el macho. Está buscando a Cameron. Lo impide Devon Collier. Y ahí se están dando. La tiene Cameron. Se tiene que crecer el norteamericano. Recibe la falta personal de Devon Collier. Y sigue el contacto. Sigue el contacto entre Cameron y Devon Collier. Ahí el donqueo, el quítate del medio de Cameron Oliver. Y viene a cancha Víctor Liz. Está saliendo Cristian Pizarro. ¿Qué te parece esa movida, Andrés? ¿Cómo? La movida de traer ahora a Víctor Liz. Sale Cristian Pizarro que había visto. Buena movida, yo digo, porque Víctor Liz trae esa misma intensidad defensiva y pienso que eso es lo que van a hacer. Darle un brequecito a Pizarro. Y a ver si lo traen después para cerrar. Pero sí, Víctor Lee, tremendo jugador defensivo también para seguir poniendo esa presión.
No pudo subir el intento Cameron Oliver. Que llevaba de 8-8 de la línea del tiro libre. Estaba perfecto hasta este lanzamiento. Hace ruido la fanaticada capitana. Llega el punto 86 de Ponce. París Bas invade la ofensiva. Víctor Liz. París. Cortina de Walter. París ante Luis López. El mismatch. Lo va a trabajar. Se comió el padre. Se llevó la defensa. París Bas. Falta ofensiva. El balón le pertenece a Ponce. Y es que lo hizo al frente de Joel Cudero. Y utilizando ahí su maña Luis López, el mínimo contacto, lo recibe, amortigua y se la vende bien a Joel Culbero. Lo leyó bien. Sí, sí. Y Ponce pide tiempo de manera inmediata. Arecibo está al frente por la mínima, 87-86. Gato, ¿qué busca Ponce con este tiempo? Bueno, reagrupar. Sergio Hernández, me imagino que las instrucciones serán seguir corriendo el patrón ofensivo como lo estaban haciendo al principio del juego, por los primeros tres quarters, fue lo que le dio resultado. Mucho movimiento de balón, el juego alegre, todo el mundo tocando el balón, haciendo cortinas, cortando hacia el canasto. Son de las cosas que le va a dar problemas a los capitanes. Gato y Andrés, por ahí viene la jugada Wilmer Home de la noche y hay varias candidatas. Vamos a ver cuál es la jugada Wilmer Home de la noche. Energía de la buena. Usted no confía en los rookies. Se tiene que ir con los pros, con sí, Wilmer Home. Pase quedó. El pase de fantasía. El donqueo de Devon Collier. Desde otro ángulo, el norteamericano. Tiene que salir en top 10. En ESPN. De la jugada de la temporada, definitivamente. Voy a fallar, que es tremendo paso. Y el donqueo suavecito de Devon Collier. Y Arecibo, que con el ONU ya rompió un aro, rompió un acrílico. Devon también tiene la fortaleza para hacerlo. Desde otro ángulo, desde los mil y un ángulos que le presenta esta gran producción del BCN, esa es la jugada Wilmer Home de la noche. Energía de la buena. Y Arecibo está al frente 87-86. ¿Quién lo diría, Gato, Andrés? Luego de que el equipo de Ponce se fue al descanso ganando por doble dígito, llegó a tener ventaja de sobre 20 puntos poco a poco. Tony Ruiz, Walter Hodge, Cristian Pizarro y un Jonathan Rodríguez que ha estado formidable. Arecibo le ha dado la vuelta. Increíblemente, se treparon, se encaramaron en defensa y eso es lo que lo ha traído al juego. Por esos puntos en transición, una vez tú sientes y hueles sangre, tú vas a seguir atacando. El macho bien defendido por Cristian Pizarro, que regresó a cancha. El macho ante Cristian, la va a hacer el macho. El macho atacó, recibe la falta personal. Ahora Ponce apostando a la capacidad anotadora del macho de Jesús. Ahí macho forzando, ver a la marcha, le saca ese balón. Y parecía que iba a tener una guira fácil, pero ahí brinca París Bas para desviarle ese tiro. Así que importante por demás esa labor, esa gestión de París Bas. Y en la cuarta falta personal de Cristian Pizarro. Anota el primero, el macho de Jesús, empata 87. Lleva 19 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias el macho de Jesús. No pudo. Partido empatado, juego no apto para cardíaco. Se avecina otro cierre de película más en el BCN. Walter, balón sale la posesión, aún le pertenece al equipo capitán. Peligroso ahí ese move. Y Hodge tenía el espacio. A mí me sorprendió que no tomara el tiro. Jonathan, París Bas, pase con Cristian Pizarro. París bajito, Collier ataca, se comió el pare, se llevó la defensa, Devon Collier, falta ofensiva, está en el suelo Cameron, y para tirar a Cameron se necesita mucho. Raimundo y todo el mundo está pidiendo que observen la revisión, ahí el pase y la falta de Devon Collier. Y amigos y amigas, por primera vez en el partido de hoy, aquí en la Manuel Petaca y Guina, los oficiales van a la que no miente, a la que no tiene sentimientos, a la que siempre, pero que siempre nos habla claro, la revisión que es presentada como de costumbre por Hyundai de Isabela,
tu mejor opción a la hora de comprar un Hyundai. Idénticos a 87, Leones y Capitanes. Está el oficial Josué Nieves, acompañado por Henry Sevilla. Ahí el pase. Un pase picado peligroso. Devon, el contacto. Ahí vemos el hombro, si baja el hombro, Max. Al él va el hombro ya. Ya es automático. Se compromete. Y el oficial Sevilla la pitó con contundencia. Como se la pitaban ahí cuando jugaba categoría menor. Una recta derecha. Yo no quisiera estar ahí de frente. Así que queda de parte de los oficiales. ¿Cómo tú la viste, Andrés? No, yo, como te dije, al él, y más con la repetición, si él baja ese hombro es automático. Y te lo digo porque papi es árbitro y hablo con él después de todos los juegos y le hablo de esa jugada y mano, está ahí, él baja el hombro claramente y si la cambian voy a estar sorprendido, de verdad. Así que queda de parte de los oficiales determinar. Ahí va Henry Sevilla a hablar con Josué Nieves, hablar con Sevilla. Y Josué Nieves, que fue capitán y campeón. Después de revisar la jugada, se confirma falta ofensiva. El challenge es inaceptable. So, timeout se le carga al equipo de Arecibo. Ponce bola. Ahí está. Así que, Andrés, tu papá te tiene bien instruido. Te lo digo. Me gusta por como te dije, por el mero hecho de que cuando yo voy allá a los Estados Unidos, pues sé cómo pues, hablarle a los árbitros. Y aunque a veces pues yo mismo me frustro y le salgo con actitudes, que es parte del juego, y como dije, sé que será, estoy consciente de lo que tengo que mejorar fuera y dentro de la cancha, pero sí, me gusta hablarle de situaciones por eso mismo, porque y aprendes del juego también, so claramente ofensivo. Y la relación entre el jugador y árbitro siempre tiene que ser... Sí, tiene que ir, seguro que sí. Idénticos a 87, al ataque viene Ponce. El macho de Jesús, defendido por Cristian Pizarro, defensa individual de parte del equipo capitán. El macho va a atacar, el macho ataca, clase de canasto bonito del macho de Jesús. Un finisher, está probado en esta liga, lleva muchos años haciendo eso, y en estos momentos así de la verdad se atreve y la tiene. Y Ponce nuevamente apostando a la capacidad anotadora del macho, el jugar uno contra uno. Devon Collier recibe, no, el balón sale, la posesión aún le pertenece a Arecibo. La posesión aún le pertenece al equipo capitán. Ponce al frente por dos chavos. Y va a sacar, vamos a ver quién va a sacar por el equipo de Arecibo. 89 Ponce, 87 Arecibo. Ya habrá una tertulia entre oficiales. Y es que ya está, había una luz prendida, ya apagaron la luz. 89 Ponce, 87 Arecibo. Y el balón no está ni siquiera en las manos de Walter Hodge. Y allí hay una especie de lucha libre entre Ford y Collier. Jonathan, pase con París. Bonito, bonito el canasto de Paripa. Idénticos 89, Capitanes y Leones. Juego no apto para cardíacos. Un minuto y medio para cerrar este emocionante encuentro. El macho de Jesús, siempre el macho. Ante Walter Hall. Randle, a larga distancia, apunta fuego. El triple de Randle. Ponce despega ventaja de 3, se va al frente castigando a larga distancia el norteamericano. Canasto grande. Grande. Pero todo el crédito también a Yerrel, que ataca, atrae la defensa y lo identifica bien en la esquina de la izquierda. Y tremendo canasto. Eso es un canasto de hombre. Y ahora va a ir en busca de la respuesta inmediata el equipo capitán. Víctor Liz juega con Walter Hodge. Walter tiende a crecerse en estos momentos. Jonathan. Walter. Defendido por Luis López. A larga distancia. Apunta fuera. El triple de Walter Hodge. ¿En qué momento se empata el partido a 92? Y por otro lado, pues
a Walter, obviamente, un jugador de carácter. No le gusta quedarse dado y respuesta con ese canasto también, canasto de hombre. El macho de Jesús. Ford a larga distancia. Se quedó cortito. Rebote de Arecibo. Víctor Lee va a invadir la ofensiva. Tiro apresurado ahí de Allen Ford. Defendido por el macho. Arecibo con la oportunidad de tomar el comando. Jonathan Rodríguez. Jonathan ataca, bonito, bonito el canasto de Jonathan Rodríguez, añade dos Castillas, Arecibo se va al frente cuando parecía que no, que Arecibo no iba, le ha dado vuelta al partido y domina 94-92, Sergio dice, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? El capitán me está dando la vuelta. Estuve todo el tiempo al frente. La escuadra de Tony Ruiz está dominando. 94-92. Ponce todavía es capaz de sacar el juego. Sí, claro que sí. Tienen que reagrupar, conseguir un canasto de porciento lo más rápido posible para de esa manera entonces defender y tener la última posesión. Andrés, ¿cómo tú la jugarías? ¿Cómo debe jugar la Ponce ahora en ofensiva? Canasto cómodo, tratar de buscar una jugada que ellos puedan hacer un canasto fácil y tratar de ir al lado defensivo y hacer un stop. Pero yo buscaría el canasto fácil porque pienso que han tirado ya dos o tres canastos incómodos, apresurados, como el de Allen Ford la jugada anterior. So, buscaría un canasto cómodo para ir con confianza al lado defensivo y hacer un stop. Partido súper emocionante, no apto para cardíacos. Otro cierre más de película en el BCN, en la Liga más dura de todo el Caribe. 94 Arecibo, 92 Ponce. Amigos y amigas, y usted mañana tiene un compromiso con nosotros. Otra guerra. Carolina visita Quebradilla por punto 2 y el sábado por Telemundo, el canal oficial del BCN, Santurce ante Carolina. Dos choques que prometen sacar chispa. Al saque el equipo de Ponce. Y a pesar de que Ponce tenía la oportunidad de adelantar el balón, la va a hacer completa Sergio Hernández. Ponce con el macho, Luis López, Randall, Ford y Oliver en cancha. La tiene Randall, cortina de Ford. Randall se complica, saca con el macho, 10 segundos, la va a hacer el macho ante Víctor Liz. El macho, Randall, a larga distancia, se quedó cortito, rebote del macho. Pase con Oliver, recibe la falta personal, sale de oro Cameron Oliver, va a cobrar dos intentos con la oportunidad del norteamericano de empatar el partido. Rebote, así que ahí pegó los capitanes de Arecibo de poder coger ese rebote ofensivo, pero la realidad fue que mala suerte porque la bola picó bien, salió como una flecha. Y la intensidad del equipo de Ponce por las nubes en esta parte final. Lo necesita, fue con todo el macho. Castiga, Cameron Oliver, cae el punto 93 de Ponce. Ahí está Sergio, que si le cogen el millaje de lo que ha caminado hoy de lado a lado. Oh, llega Ponce, de Arecibo. En busca del empate, Cameron añade el 94. Nervios de acero, Cameron Oliver. De 12-11 del área del tiro libre. Tendrá la última el equipo capitán. Y la va a hacer nada más y nada menos Walter Hodge, que nació para este tipo de ocasión. Juega con París a larga distancia, no pudo, rebote de Ponce, el balón sale, estaba pisando la línea. Jonathan Rodríguez, amigos y amigas, esto parece que irá a la prórroga. Ante los oficiales van a cotejar cuánto tiempo restaba en el reloj cuando el balón salió fuera del rectángulo de juego. Partido no apto para cardíaco, digno de lo que es esta liga del BCN, la más dura de todo el Caribe. La tuvo París Bas, estuvo literalmente solo y no pudo castigar a larga distancia. Así que van a estar evaluando los oficiales, ya estamos en la revisión. Hyundai de Isabela, tu mejor opción a la hora de comprar un Hyundai. París tenía la gloria.
no pudo castigar. Ahí restaban 3 segundos. Chandler fue a buscar el rebote. Randle. El contacto de Jonathan. Y queda de parte de los oficiales determinar cuánto tiempo restaba. Parece que es 1.8, así que ya 1.8. Tiempo en la jugada, 1.8 queda en el reloj, Ponce bola. Tiempo suficiente para Ponce poder hacer un canasto, ¿sí? Y a Ponce no le resta el tiempo. 1.8 para cerrar otro emocionante partido. Al parecer, 40 minutos podrían ser no suficientes. 1.8. Guaynabo hace unos años dejó pegado a Ponce por un canasto sensacional de Francis Hammond. Y Sergio está dando instrucciones. Vamos a ver cómo la diseñó Sergio. Al saque a Linford. Y Joel Curbelo le está pidiendo a David Huertas y a Denis Clemente que se sienten, por favor. Ellos con calma hacen lo propio. Idénticos a 94, 1.8. Ford buscando a quien pasar. No restan tiempo. El macho soltó a larga distancia. Mira, por poquito. Por poquito. Casi coqueteó con el aro. No pudo el macho. Fanático, 40 no han sido suficientes. Vamos a la prórroga. 94 Arecibo, 94 Ponce. La fiebre del BCN se apodera y Punto 2 te hace testigo de la gran batalla entre Gigantes de Carolina versus Piratas de Quebradillas en el Baloncesto Superior Nacional. Mañana a las 8 por Punto 2. Primera pregunta, lunes a viernes a las 5:30 por Telemundo. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental te damos más por tu dinero. Con nuestro certificado de depósito, tu dinero crece de forma segura. Llama hoy al 787-852-0964. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Te aplauden cuando te rizas. Eres como yo y como Filler, que sabe a lo de aquí. Prueba el nuevo Body Bowl de Taco Maker preparado fresco todos los días con amor y sazón, como se supone. Taco Maker, fresco de verdad. Alquilar un carro nunca ha sido tan fácil y sencillo. Aquí encuentras el vehículo de carga para tu mudanza. Llama ahora a You Safe Car and Truck Rental, 787-253-4008. Móvil ya está en todo Puerto Rico y estamos listos para servirte con nuestra gasolina Móvil Synergy Extra 87 octanos y la Premium Móvil Synergy Supreme Plus 93 octanos. Elige mejor, elige Móvil. Amigos y amigas, mañana usted tiene una cita con nosotros por Punto 2, partidazo, Gigantes de Carolina ante Piratas de Quebradilla. ¿Cómo tú ves ese juego, Andrés? Bueno, va a ser un jueguito bueno. Quebradilla, como dije, tan difíciles con Brandon Knight y Whiteside. So hay que salir a jugar, hay que salir a jugar. Y no han perdido, Gato. Los Piratas no han perdido allá en la guarida. Es bien difícil ganar allá y la fanaticada se está metiendo y es el factor sexto hombre que están todo el tiempo gritando, apoyando a ese equipo. Y eso pues obviamente te da una estamina extra para tú hacer las cosas bien en cancha. Y ya llegó Philip Wheeler. Y le falta PJ. Mr. Highlight, Billy Wheeler. Idénticos a 94. Estamos en la prórroga. No fueron suficientes 40. Vamos a 5 más. Ran de la media distancia castiga. Añade 2 a la causa de Ponce. Los Leones se van al frente. Que suba su punto 7 y 8. Hasta el momento Randall en la noche. Víctor Liz. Cortina de Moncollier. Víctor se anima, qué bien la hizo, recibe la falta personal de Cameron Oliver. Y
peligrosa esa falta, pues es la cuarta. Lo llevó a la escuelita Víctor Liz, no le pudo anotar, pero le sacó la cuarta falta personal a Cameron Oliver. La cuarta. Sigue con la oportunidad del dominicano de empatar el partido. Números discretos al momento de Víctor Liz, apenas 5 puntos, pero mira, ha recuperado 9 rebotes. No, y como se emplea en defensa, te la hace difícil. A lo mejor no tiene puntos en las manos, una noche errática, pero en defensa te lo hace, pero súper incómodo. Y él es garantía. Seguridad desde el área libre, se empata el partido de 96. El macho ante Víctor Liz, y Víctor tiende a crecerse en defensa en la postrimería. Lo hizo ante Quebradías aquí, en el Manuel Petaque Gina. A Linford. Cameron Oliver, el macho de Jesús. Juega con Cameron. Ante Marín Baza, a media distancia, no pudo. Rebote de Von Collier. Al ataque Arecibo. Víctor Liz. Víctor ataca. Bonito. Bonito el canasto de Víctor Liz. Arecibo se va al frente. Tiene la capacidad de que en cualquier momento te pueda anotar el balón y cambiar el tempo de juego. Y Rander está crecido, añade 2, castiga, iguala el marcador. Ocho ante Luis López. Juega con Jonathan. París Bas. París se decide atacar, capacidad atlética impresionante, el ganchito castiga, Arecibo toma el comando. ¿Y quién puede defender eso? Un tipo de esa estatura, 6'9", es súper atlético, se trepa allá arriba y tira un pequeño ganchito, nadie le puede llegar. Cuando brinca y estira la mano. No, muchacho, se vuelve 8 pies, olvídate de eso. Ingardeable. Ingardeable. Ahí el garasto de Randle. Al otro lado, París Bacástico. El macho de Jesús al frente, Arecibo, 100-98. Cameron Oliver. Cameron ataca muy fácil. Y si el canasto de Cameron añade 2, empata el partido. Y ahora los equipos intercambiando puntos. Ya son 25 del norteamericano Cameron Oliver. Víctor Liz ante Luis López, lo quiere poner a bailar. Cortina de Von Collier. Víctor se complica. Hay una falta personal. Y se la pitan a Luis López. Y Luis le dice a Sergi, le dice a todo el cuerpo técnico, no fue falta, no fue falta, no fue falta. No, ahí el canasto es Cameron. Y Luis está reclamando que vayan a la revisión, pero lo que pasa es que a Ponce le queda solamente un timeout. Y si pide la revisión y pierde esa revisión, se quedan sin timeout en lo que resta de juego. Y es sumamente peligroso porque quedan 2:44, queda mucho juego todavía. Y ambos equipos están en bonificación. El dominicano Víctor Liz le da la ventaja a Arecibo, nervios de acero. Ambos equipos ya superan los 100 puntos. Era cuesta arriba pensar que Arecibo, luego de esa primera mala mitad, primera mitad que fue desastrosa ofensivamente, iban a llegar a los 100 puntos. Ya son 102. Y hablaba de noche discreta de Víctor Lee, ya tiene 11 puntos, viniendo del banco. Al ataque Ponce, el macho de Jesús. Juega con Jason Randle. Cortina de Cameron, se tiene que apresurar, le restan 5, la va a hacer Cameron Oliver, el norteamericano, ataca, no pudo, rebote para Jonathan Rodríguez. Víctor Lee le va a poner calma, paciencia, estructura al ataque, capitán. Defendido por Víctor Lee, por Luis López. El balón salió, la posesión le pertenece a Ponce. Y estas últimas 2 posesiones de ambos equipos. Falta de concentración. Randle invade la ofensiva marcando jugada. Errores ya son 16 de Arecibo versus 9. Robo de balón de Parimba. Quítate del medio, chamaco. El conteo salvaje de Parimba. Arecibo despega ventaja de 4. Provoca tiempo de emergencia de parte del argentino Sergio Hernández.
Arecibo está en ritmo, está haciendo posible lo que lucía imposible una vez. Finalizó la primera mitad, le ha dado vuelta al partido y está dominando en este tiempo extra. 104-100, Andrés, hablábamos de la capacidad atlética que tiene Paris Bas. Le rinde dividendos en ofensiva. El génesis de su ofensiva en esta ocasión fue esa muy buena defensa. Hace los robos de balón y capitaliza en la ofensiva. Hay que seguir dándole la bola. Yo eso es lo que yo haría, darle la bola a Bas o ponerle la bola en las manos a Bas o a Hodge y que ellos vayan a juego. Lo que dan son 2 minutos, 1 minuto y algo. So, que ponen la bola en las manos de los caballos. No, y que sigan apretando también por el otro lado en defensa, que es lo que le ha rendido fruto hasta el momento. Ha provocado 2 turnovers consecutivos por parte de los Leones de Ponce y han capitalizado en el otro lado. Are Ponce todavía tiene oportunidad. Sí, no, definitivamente tiene oportunidad. Ahí lo que tienen que hacer es, pues obviamente, pues mover el balón con mucha más rapidez y no quedarse yoyando, porque eso se le hace fácil entonces a la defensa de Arecibo, porque en ese intercambio, en esa cortina que están haciendo los Leones de Ponce, pues obviamente como los Gares se quedan pasándose la bola de lado a lado, pues pueden switchar esa cortina y se le hace cómodo. 104-100, Albrende el capitán, restando 1:53 para cerrar este tiempo extra. No fueron suficientes 40. Al saque Luis López. Randall con el balón. Defendido bien de cerca por Walter Hodge. Ya invade la ofensiva. El macho de Jesús. Y Sergio dando instrucciones. Sergio se está moviendo de lado a lado. El macho. Ford. El macho se tiene que apresurar. Siempre el macho ataca ante cuatro. No pudo, rebote de Cameron. Ahora sí. Ahora sí como salvador. Y volvieron a otra cortina más. Cameron anotó. Se reduce la ventaja. Paris Bas. Noche grande de Cameron Oliver. Víctor al área, a distancia, no pudo. Rebote, controla el equipo ponceño. El macho le va a poner. Luis López. A ponerle calma, paciencia. Sigue Luis, encuentra el macho. Cameron en los movimientos, no pudo. Rebote para Arecibo. La tuvo Ponce, no la pudo aprovechar. Al frente Arecibo por 2 puntos y Walter a ponerle calma en busca del puntillazo. Walter ante el macho. La va a hacer Walter Hodge. Ante el macho. Walter ataca, recibe la falta personal. Walter Hodge recibe la falta personal y va a cobrar. Va a cobrar 2 intentos Walter Hodge. La quinta. Así que tiene que salir el norteamericano Cameron Oliver. Una baja súper, pero que súper sensible para Ponce en esta parte final. Y Sergio Hernández levanta a Yao López y tiene que entrar a cancha Yao López. Que era el que estaba llevando la voz cantante ofensivamente por los Leones de Ponce. Eran los que los tenían ahí. 12 puntos dentro del cuarto parcial y lo que iba de este overtime. Ahora pierden ese mollero, esa presencia en el área de la pintura. Ahora vamos a ver cómo se la juega Ponce. Tiene que jugar rápido, pero tiro de porciento, obviamente. Llegó el punto 105, nervios de acero de Walter Hodge. Castilla desde el área libre, con la oportunidad de colocar el partido por 4 puntos. Ya son 26 puntos, 2 rebotes, 7 asistencias. De Hodge llegó el punto 106 de los capitanes. Al ataque Ponce todavía con oportunidad. Randall ante Hodge. A media distancia, no pudo. Rebote para Devon Collier. Paris Bas ya invade la ofensiva. Tiene que llegar la falta del equipo de Ponce. Jonathan Rodríguez. Llegó la falta a Jonathan. Al Lincoln propina la falta personal y va a cobrar 2 intentos. Jonathan Rodríguez, cuando parecía que no, reaccionó el equipo capitán y está a las puertas de conseguir otra victoria más en esta campaña 2023.
Se prepara Jonathan. 15, 8 y 2. Llegó el punto 107 de Arecibo. Ya comienza a respirar tranquilo Tony Ruiz. Se prepara Jonathan. Llegó el 108, ventaja de 6. 18 segundos para cerrar. Randle tiene que lanzar a larga distancia. Ahí recibe la falta personal y se la van a estar pitando a Walter Hodge. Así que Randle va a dos intentos. Ventaja de 6 puntos, restando 14 segundos. Súper complicado para Ponce. Sí, tiene que anotarlo. ¿No? Y tendrá que buscar un robo de balón el equipo de Ponce. Anotar las dos y dar foul rápido. Lo ideal sería entonces darle foul a Devon Cole, el que dentro de los que están en cancha puede ser el que menos efectividad tenga del tiro libre, y como quiera que sea, es un buen tirador de la línea. Llegó el punto 103 de Ponce. También llega el 104 y Ponce tendrá que ir en busca de robar el balón. Balón sale, la posesión le pertenece a Ponce. Lo hizo Luis López, lo hizo Luis López. Así que hay juego. Ponce. Hay juego. Ponce. Todavía con la oportunidad. Van a ver, revisar. Y van a la que no miente, a la que no tiene sentimientos, a la que siempre, pero que siempre nos habla claro la revisión. Y Ponce no se da por vencido. Un león nunca se da por vencido. Nieves y Sevilla van a estar revisando quién fue el último en tocar la Molten. En la revisión presentada por Hyundai. Isabela, tu mejor opción a la hora de comprar un Hyundai. Y queda de parte de los oficiales determinar quién fue el último en tocar la Molten. Le puso intensidad en defensa Luis López. Si se mantiene la posesión, Ponce todavía por oportunidad. Y sería la misma dinámica, buscar un canasto sumamente rápido y estar denied todos los jugadores con los de agresivos. Y no se pueden robar el balón, pues dar falta al personal. Desde otro ángulo, venía a sacar Jonathan Rodríguez. Encontraba a Walter, llegaba de manera inmediata Luis López. Queda de parte de los oficiales determinar quién fue el último en tocar la Molten. Por ahí viene la decisión. La bola la bota el equipo de Arecibo. Ponce tiene la bola con 13.8 en el reloj. Así que Ponce está con vida. Ponce está con vida. Va a sacar Ponce. Va a sacar Ponce. Que con un canasto de 3 coloca el partido por un chavo. En cancha por Ponce, el macho, Yao, Luis López, Randle y Ford. Son los 5 que presenta Sergio Hernández. Tony tiene a Liz, tiene a Collier, Paz, Rodríguez y Hoy. Y le están pidiendo a Tony... un poquito más para atrás. A la línea, un a la línea. Más para atrás. Ahí está bien, ahí está bien. Ahí sí. Allá no, ahí sí. Al saque el macho. Al saque el macho. Se tiene que apresurar esos 5 segundos. ¿A quién se la da? Se la dio a Yao López. Mantiene la posesión. El macho. El macho, ¿qué hizo el macho? Por la finta a larga distancia. Oh, apunta fuego. El triple de Arlín Ford. Ponce. Ponce está con vida, pierde por la mínima, 108 a 107, Tony Ruiz pide tiempo de emergencia, clase de partido, juego no apto para cardíaco, cierre de película. Y ahora el equipo de Arecibo necesitará poder mantener la posesión. Ahí vemos el canasto. El macho se complicó, pero salió de oro. Le cayó a Ford. Ford hizo la pinta. Adiós, Cupa. Y nos vemos. Castigó a larga distancia. Desde otro ángulo.
casi la perdía. Que tiene 7-6. Con las uñas se la dio a Ford. Sí. Hizo la pinta. París Bas. Adiós, Jumbay, nos vemos. Y el boricua castigó a larga distancia. Ahora vamos a ver cómo la juega el equipo de Arecibo desde otro ángulo. Adiós, Jumbay, nos vemos. Hasta mañana. Castigó a Linford. Su tercer canasto del área de tres puntos. Luego de anotar dos canastos del área de detrás del arco en el primer quarter, no había anotado en el resto del partido. Ahora llega ese canasto en buen momento, pero también hay que recalcar la labor que hizo los capitanes de Arecibo en la segunda mitad. Le viró la tortilla a los Leones de Ponce, dominándolos 31-17, o sea, tienen un más 16, los dominan por 16 puntos. Luego de eso, entonces, hace un leve empuje los Leones de Ponce, pero a mi entender ya muy tarde. Mañana usted tiene un compromiso con nosotros, otro partido más que promete. Carolina, ante Quebradillo, usted lo va a poder disfrutar por punto. Andrés, la posesión la tiene el equipo de Arecibo, va a sacar la mitad de cancha. Ponce, su primera intención va a ser robar el balón. Si no puede robar, tiene que dar la falta. Tiene que dar falta, seguro que sí. Y va a defender el saque al Linford. Y rápido, porque no queda mucho tiempo. No. Al saque Jonathan. Al saque Jonathan Rodríguez. 5 segundos sin fracción para cerrar el tiempo extra. No fueron suficientes 40. Walter recibe sendo cantazo de parte de Luis López. Y está en el suelo Walter. Está en el suelo Walter. Y es que Luis López fue con la intención de robar el balón. No pudo detener su carrera y le dio sendo cantazo a Walter López. Ahí venía Luis López, que trató de perseguirlo, trató de robar el balón y recibió el cantazo Walter. Creo que están alegando como si hubiese sido algo intencional, pero la realidad es que estaba, bueno, venía rapidísimo. ¿Qué te parece, sí, Andrés? No, tratando de cortar, sí, la bola, y lo trata de ayudar y todo. No creo que haya sido intencional. Los dos van a alta velocidad. Parte del juego. Y Walter sigue en el suelo como todo un veterano. Y los oficiales van a la que no mienta, a la que no tienen sentimientos, a la que siempre, pero que siempre nos habla claro, a la revisión. Van a determinar si hubo mala intención de parte de Luis López. Luis López tira un poquito ahí la mano, tratando de flipar ese balón. Con vamos esa a ver la mano, repetición. No creo que le den nada porque ven, sí, mira cómo estira, ¿ves? Sí, sí. Buscando la bola. Lo que pasa es que venía rápido, obviamente. Pero el cantazo más bien es con la rodilla del fanático. ¿Te parece, Andrés, que no va el hombre? No. Y más con esa mano que trata de llevársela. Él trata de llevársela, ¿no? Y ambos vienen a alta velocidad. Parte el juego. Así que viene la decisión, Nieves y Sevilla están hablando, ahí viene la decisión. Después de revisión de la jugada se confirma, falta común, 2 tiros libres. Sí, una falta común. Sí, y ahora pues Walter puede cerrar este juego con esas 2 tiradas libres, hasta el momento tiene de 11-11, está perfecto en la línea del tiro libre, 27 puntos en total. Así que echándose sobre sus hombros en esta segunda mitad al equipo de los capitanes, lo ha hecho súper bien como todo un líder. Así que a 2 tiradas libres de suma importancia Walter Hodge, que él tiende a crecerse en las postrimerías de los partidos. Le gusta este escenario. Él tiende a ser seguridad, garantía desde el área libre, desde el área del tiro libre. Se prepara Walter, todo el mundo a la expectativa. Nervios de acero. Castilla Walter. Llega al punto 109 de Arecibo. Y a Ponce no le restan tiempo. Se prepara Walter. Llegó el 110. Y hay cambio. Viene Cristian Pizarro. Viene también Cuco López a cancha. 4 segundos sin fracción para cerrar este emocionante partido. Luis López, 2,
1, Luis a larga distancia, se quedó cortito, Fanático, Arecibo, viene de atrás y derrota a Ponce cuando parecía que no. Cuando parecía que Ponce iba a obtener una victoria fácil, cómoda, la escuadra dirigida por Tony Ruiz pudo venir de atrás y derrota en tiempo extra 110-107 a Ponce, una victoria grande para la escuadra de los capitanes que nunca abdicó a su sueño de defender con éxito en la noche de hoy el Petaca y Gina y lo consiguieron. Walter Hodge fue el protagonista en la ofensiva del equipo de los capitanes, hizo de todo, aportó en la ofensiva, en defensa estuvo presente, por eso y mucho más es el MVP seguro múltiple. Nosotros vamos con Walter y la entrevista. Walter, buen juego, excelente, 29 puntos, 7 asistencias, 2 rebotes, 2 bloqueos. Arecibo estuvo perdiendo 3 quarters. En el último se reencontraron, hicieron el comeback y pudieron prevalecer con la victoria. ¿Cuáles son tus comentarios al respecto? Pues mira, los muchachos se mantuvieron en el juego. Era un juego que podíamos haberlo perdido por 30 puntos, pero los muchachos se quedaron en el juego. Seguimos jugando duro y pudimos sacar la victoria. Excelente, muchas felicidades y éxito en el resto de la temporada. Muchas gracias, buenas noches. Amigos, y ustedes saben, definitivamente esta es la liga más dura del Caribe. Síguelo, Javier. Ahí teníamos el MVP seguro múltiple. Walter Hodge, Andrés hizo de todo. Juego grande del equipo Arecibo. ¿Pensaste que Arecibo era capaz de hacer esto, Andrés? De verdad que con los jugadores que tienen y la veteranía que tienen, no me sorprendió el comeback. De verdad que es un equipo que si hacen los ajustes que tienen que hacer y salen a jugar como jugaron en la segunda mitad desde un principio, pueden llegar lejos. Andrés, súper agradecido de que hayas compartido con nosotros. Agradecido con ustedes, hermano, de verdad, por la oportunidad siempre y por el apoyo. Deseamos el mayor de los éxitos, tanto en el básquetbol colegial y luego en el básquetbol profesional. Tu futuro es súper prometedor. Vamos a estar pendientes, Andrés. Claro, full. Así gracias, Corillo. Victoria para el equipo agresivo, a nombre de todo el equipo de producción. El Gato Gómez, que estuvo en el análisis. Marla Zamari, quien estuvo en las entrevistas. Este es el video, Javier Zavala. Nosotros despedimos hasta mañana. Que pasen bonita noche. Buenas noches. Esto es una producción del Baloncesto Superior Nacional. Todos los derechos reservados. Estás viendo Punto 2, tu otro mundo.